Bom dia. Eu vou chamar aqui para nossa mesa a professora Marta Novick, nossa como está acá. Sim, acá, ó. La bandeira da Argentina. A Patrícia Pelletieri, que é do DIESE. Patrícia, você está aqui. A Daniela Gerelli, que é nossa sócia, que também já está aqui. O Ariovaldo Camargo, que é secretário adjunto de Relações Internacionais da CUT Brasil. E nós estamos aguardando a Denise, mas nós vamos dar início. E quando a Denise chegar, ela também se junta a nós. Bom, vamos nos... nos acomodar. Nós vamos começar pela Marta. Mas, antes de passar, eu quero fazer brevemente, até para posicionar os nossos componentes da mesa. Ontem nós tivemos um dia todo de seminário, e nós tivemos, primeiro, a fala do Oscar, falando da realidade do México, que nos fez uma apresentação importante do ponto de vista histórico e do ponto de vista recente do que se passou e do que se passa no México com o direito do trabalho. Depois o Guilherme com o Peru, e eu acho que nós, especialmente brasileiros, né, conhecemos alguns países latinos melhores do que outros, e às vezes desconhecemos até a realidade dos países latino-americanos do ponto de vista, estou falando especialmente a realidade do ponto de vista jurídico, né? Nós ainda somos bastante eurocentristas, né? Então nós olhamos mais o que ocorre na Europa do que o que ocorre na própria América Latina. E dos países da América, o Peru nós conhecemos menos ainda, e acho que boa parte aqui se surpreendeu, inclusive, com a identidade de alguns temas colocados já desde a década de 90 no Peru, né? E, portanto, uma realidade que é interessante que nós observemos, porque já tem ali também uma experiência, tanto do ponto de vista jurídico quanto do ponto de vista da realidade social, econômica e também sindical. Depois o professor Francisco Trigio, que nos trouxe, e esse ano novamente, a questão da Espanha, o que se passa na Espanha e o que se passou na Espanha. E a Espanha é sempre um paradigma, digamos, das reformas que foram realizadas e que não obtiveram o resultado esperado do ponto de vista de melhora social e muito menos do ponto de vista de criação de emprego ou de criação de trabalho com qualidade. Na parte da tarde, o professor João Leal Amado fez uma abordagem sobre Portugal, e nós todos aqui, eu tinha brincado ontem, ele disse: Portugal nos mandou as naus em 1500, e agora nós estamos esperando as boias, né? Mas também mostrando uma realidade multifacética, pero para mí de su discurso rescate como significativa la idea de que necesitamos pensar la realidad y el futuro
a partir de paradigmas que todavía no están dados, sobre todo desde el punto de vista del derecho para las nuevas realidades del trabajo. Un tema común que atravesó todas las intervenciones es esa de que vivimos nuevas realidades y todavía no tenemos instrumentos jurídicos para enfrentarlas. Y cuando hablamos del modelo de derecho de trabajo que teníamos, exige de nosotros que tenemos compromiso con el trabajo desde el punto de vista humano y no solo del empleo, que es una forma jurídica con fecha, de alguna manera, puesta a partir de una realidad productiva. Es necesario encontrar nuevos mecanismos para que las personas que estén sometidas a un trabajo en relación de dependencia, sea del tipo contractual que sea, tenga condiciones de vivir y de vivir el hoy y el mañana. Por lo tanto, trabajo y previsión social van de la mano porque, como se dijo ayer, están relacionados incluso con la democracia. Entonces, no podemos hablar de trabajo sin hablar de personas, no se habla de personas sin hablar de democracia y no se puede pensar en nada de eso sin pensar en presente y futuro. Gianni también, con su veta literaria, y muchas veces el italiano, como es el caso de Gianni, con bastante brillantismo, así en bromas y sutilezas, no siempre la traducción logra captar todas las sutilezas, ¿no?, de su discurso. Eso por ahí dificulta un poco la comprensión. Pero me parece que también del discurso de Gianni, algo que siempre comento con dirigentes, la historia del voucher en Italia me resulta increíble de pensar. Haber llegado a un punto en el que la persona va a un kiosco de revistas y recibe un voucher por 20 horas de trabajo, y cómo esto se da desde el punto de vista político, jurídico, idas y venidas de este tipo de mecanismos. Y el profesor Marcio Tulio, que al final, de aquella manera típica del minero tranquilo, que al mismo tiempo nos desplaza de nuestra forma tradicional de reflexionar, nos trajo una mirada sobre nuestra realidad, convocándonos a pensar la realidad a partir de otras premisas, incluso la de cómo nos comunicamos con la generación que no está en el cotidiano cultural nuestro y está en busca de autonomía, porque nosotros les decimos a nuestros hijos que no determinamos más las reglas, que ellos tienen que tengan autonomía, que hagan. Él entonces nos convocaba a pensar los nuevos diálogos y me hizo acordar un libro que me marcó mucho, que fue El derecho y el ascenso del capitalismo, de Levy, que hablaba del rol de los intelectuales, juristas, y en el cambio de los siglos, cuando se sale de la Edad Media hacia la modernidad, cómo el derecho acompañó ese proceso y cómo se crearon los nuevos conceptos y categorías jurídicas que pudieron de alguna manera en el siglo XX acomodar un tipo de derecho laboral que comprendía al hombre y al trabajo no como mercancías, sino como cierta combinación de intereses entre un capital que necesitaba del trabajo humano, por eso necesitaba darle algunas garantías. Hoy el capital eventualmente dispensa al ser humano. Tendremos coches,
No hace falta ni pensar en el Uber, no la relación entre empleo y trabajo. Estamos hablando de coches sin conductor, cajeros de supermercado sin operadores. Y Artur, que cerró el día de ayer. Artur tendría que estar hoy, pero como tuvo un compromiso para hoy fuera, anticipó su intervención para el día de ayer y quedó adecuado porque trajo una perspectiva sindical a la mesa. Dicho todo esto, paso entonces la palabra a Marta Novik, que es socióloga, investigadora de CONICET, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de la Argentina, desde 1985, experta en temas laborales e innovación en el espacio productivo, profesora universitaria de grado y posgrado de la Universidad de Buenos Aires y Universidad Nacional de General Sarmiento, entre otras, es directora del CITRA, Centro de Innovación de los Trabajadores. Marta, 30 minutos. Buen día a todos. Y primero, realmente agradecer la invitación porque realmente creo que hasta aquí fue un seminario brillante. Yo quiero establecer dos diferencias. Ni soy abogada ni soy brillante. Entonces, pero sí me quedé pensando algunas reflexiones, digo, reflexioné mucho sobre las cosas del día de ayer y contarles que en realidad, como son abogados, Argentina no pasaba nada. Entonces dije, bueno, voy a hablar sobre el problema del futuro del trabajo en América Latina, en lo que pasa, digo, cómo el futuro amenaza o no derechos, amenaza o no estabilidad, qué consecuencias trae para los trabajadores. Pero desde la invitación hasta acá vino la reforma brasileña y la propuesta de embate reciente de un proyecto de reforma laboral, previsional y tributario en la Argentina. Y entonces tuve que cambiar muchas veces todo lo que quería decir y ayer a la noche lo terminé de cambiar. Así que no se preocupen si es un poco desordenado porque son cosas que escribí antes, que escribí ayer, que estoy pensando ahora. Bueno, es así. Lo que yo quiero en realidad es, digamos, básicamente es plantear es qué significan estas instituciones del trabajo de las que estamos hablando en relación al problema de la igualdad. ¿No? Ayer Francisco creo que habló un poco sobre ese tema. Y el segundo tema es también pensar en los desafíos. Y no solo el desafío desde la militancia, sino cómo hay cosas que tenemos que hacer, porque la realidad está cambiando permanentemente y tenemos que de alguna forma adaptarla y pelearla, ¿no? De una forma. Yo les quería contar, empezar con una anécdota. En el año 2015, solo hace 2 años, en el marco del G20, que tiene un grupo sobre empleo, Argentina, con el apoyo de Brasil, promovieron la creación de un subgrupo dedicado al estudio de la desigualdad vinculado con la distribución funcional del ingreso. Esto es cómo se reparte la riqueza entre el trabajo y el capital. El debate fue arduo. Tuvimos el apoyo, digo, les cuento esto porque es interesante un poco viendo lo de las exposiciones de los amigos europeos de ayer. Tuvimos el apoyo de Rusia y Estados Unidos, por un lado Estados Unidos de Obama, el anfitrión que era Turquía, y los países europeos, que eran, siempre fueron nuestro objetivo del estado de bienestar, no querían saber de nada. Finalmente se aprobó y fue un trabajo de 1 año, un trabajo muy fuerte de los países y de los organismos internacionales. Y ese trabajo demostró, con las experiencias nacionales y los organismos internacionales, donde está el Fondo Monetario, la OCDE, que hoy aconseja a la Argentina que reduzca su déficit fiscal para poder entrar a la OCDE,
el Fondo Monetario que hace cambiar la ley de previsional porque le parece que es muy cara, y la OIT, demostraron que efectivamente las instituciones laborales, esto es salario mínimo, negociación colectiva, sobre todo centralizada, la inspección del trabajo y la presencia sindical, son elementos que actúan sobre la desigualdad. Entonces uno se pregunta, digo, si esto es así y está demostrado, y además está demostrado, digo, también CEPAL, en un estudio reciente sobre América Latina, mostró cómo todo lo que había pasado en la década de los 90 no había servido para lo que se prometió. Y entonces la pregunta es, cuando uno llega a las... y piensa, ¿cuál es? ¿Por qué se aprueba un cambio en la legislación laboral de Brasil que borra de un plumazo, ¿no?, una legislación protectora que tiene más de 8 décadas? ¿Acaso el trabajo pagado por horas nos acerca a creación de empleo o a más igualdad? El tema del trabajador autónomo, que lo de ayer hablaba, ¿no?, el trabajador asalariado que se transforma en un autónomo con una total, además, incertidumbre de ingresos, de protección y demás. Estas son las instituciones, los cambios que llevan a una mayor igualdad. No parece ser este el camino. Y como les decía, en el caso argentino, después de 2 años de gradualismo, de política, salvo una inmediata eliminación de las retenciones a la soja, a las minas, o sea, básicamente la primera medida fue eliminar las retenciones a quienes de alguna forma explotan nuestros recursos naturales. Pero ahora, después de 2 años, con el apoyo del 40% de la población en las elecciones, vienen avanzando por todo. Y estas reformas de las que quiero hablar, que tenemos un ida y vuelta, más vuelta, o sea, más regresión que avance, pero básicamente partiendo de la premisa que debilitar a las instituciones laborales significa atentar contra cualquier intento de lucha por la igualdad que veníamos desarrollando en nuestras sociedades. Digo, la economía regional entre el 2002 y el 2013-2015 tuvo un avance importante, no solo en materia de crecimiento económico, sino en recuperación del valor de trabajo, en recuperación de las coberturas, en políticas de protección universales, y vienen contra todo esto, ¿no? Pero también tenemos que tener en cuenta que esto empieza con la gran crisis 2007-2008, que primero fue financiera, después se traslada a la economía real, y básicamente cuando se traslada a lo social, esto no se recupera. Todavía no hemos recuperado el empleo perdido desde el 2008-2009. También hay que decir que los distintos organismos internacionales que trabajaron mucho para esto, creando el tema del empleo, la declaración, Paco hacía referencia ayer a lo que fue la declaración de Pittsburgh, diciendo nuestros países no se van a recuperar hasta que nuestros hombres y mujeres recuperen el empleo. El Pacto Mundial por el Empleo de la OIT dice, tenemos que dejar atrás esta era de irresponsabilidad, dar vuelta a la hoja y otro mundo es posible. Y como todos sabemos, eso no pasó, y el capitalismo y el sector financiero reapareció como el increíble Hulk y viene destruyendo. También lo que muestra, si quieren en otra perspectiva, es que los organismos multilaterales también están en crisis y pueden hacer muy poco. Entonces, lo que se suponía que iba a ser una crisis que podía poner en duda los paradigmas del capitalismo y del funcionamiento del sector financiero hasta ese momento, se recrudecieron y crecieron, y por otro lado al revés, se recuperaron y se fortalecieron con el apoyo de los estados, digamos.
Ayer se dijo mucho que el trabajo no es una mercancía, yo creo que el trabajo no es una categoría económica. Quizá lo pueda hacer el empleo, en el sentido que el empleo es el que permite el ingreso salarial. Piensen que el 80% de las familias en el mundo, los hogares en el mundo, viven de los ingresos provenientes del trabajo. Entonces, este es el tema de alguna forma del empleo y por eso nos preocupa tanto. Y también, pero el trabajo es un dador de identidad, es un dador de derechos, de creación de subjetividades y de identidades. Entonces, este tema es fundamental. Ahora, partiendo de todo esto, quiero contarles un poco la reforma de la Argentina y plantear, en primer lugar, que toda ley es perfectible. O sea, yo creo que no es que uno puede decir la reforma no era necesaria. No, seguramente no era necesaria, pero siempre se puede mejorar. ¿Por qué? Porque yo creo que estamos, porque soy una fanática de la innovación, de la tecnología y demás, que esto nos está cambiando y está cambiando el trabajo y que es verdad que la región latinoamericana, nuestros países, debemos trabajar en cambiar nuestra estructura productiva, en ser más productivos, en ser más competitivos, lo cual no quiere decir arrasar con los derechos. Con esta misma legislación que están destruyendo, entre el 2013 y el 2015 se crearon 6 millones de puestos de trabajo en la Argentina. Se avanzó, como les decía, con la protección social, con una cobertura de a los mayores de 60 años de más del 90%, y se salió de la crisis muy fuerte que venía del 2001, con un 50% de pobreza, de hogares en situación de pobreza, con un 24% de desocupación, a una recuperación de las instituciones laborales. Esto es también para mostrarle a Guillermo, que decía ayer, bueno, después de la flexibilidad no conozco ejemplos o experiencias de recuperación. Y creo que sí que hay, de recuperación de instituciones laborales. Creo que América Latina en los últimos años de alguna forma lo mostraron, con algunas diferencias entre países, pero es una decisión política, no es económica. Este es el punto que me parece importantísimo. En el caso argentino se reconstruyeron y se rehabilitaron, digamos, se reinstalaron las principales instituciones laborales: el salario mínimo, la negociación colectiva, sobre todo la centralizada, el trabajo decente, digamos, que estuvo en ley. Y también contarles que hay dos problemas que quedaron pendientes, por lo menos dos, digamos, desde lo social. No se pudo bajar tanto el porcentaje de trabajo no registrado en los asalariados, que si bien lo tomamos al 50%, llega ahora al 33%. Y en materia de... pero esto sobre los asalariados, cuando lo tomamos sobre el total de ocupados, este tema de la informalidad, esta flexibilidad, de hecho, podemos decir, llega al 45% de la población ocupada. Entonces, la última etapa fue una etapa más difícil, también de creación de empleo, la creación de empleo se estancó, y también fue resultado de la crisis internacional y la reducción del comercio internacional, y esto llevó a la Argentina a un tema muy recurrente de su economía, que es la restricción externa. Y eso llevó a un recorte, a una limitación de compra de divisas, de salida de divisas y demás, que generó también mucho malestar en la población. Se había reducido notablemente la deuda externa. En 2017, como les decía, después de 2 años de cierto gradualismo, viene una política muy proempresaria, muy procapital, digamos, ni siquiera empresaria, porque además tenemos una... Se tomó mucha deuda externa, de la cual el 75% de la deuda, según un observatorio, la deuda externa volvió a salir del país. Una reforma previsional que ya ayer se aprobó la mitad, que significa una baja del cálculo del monto de las jubilaciones, un cálculo de que con la reforma previsional se,
se ahorrarían, acá ayer hice las cuentas que yo misma me sorprendí, ellos hablan de 100 mil millones de pesos, esto es, son 560 millones de dólares por año que le sacan a los jubilados, o sea que no van a cobrar los jubilados y pensionados y beneficiarios de planes sociales, lo cual hace a un promedio de 2.750 dólares anuales a cada beneficiario. Bien, llegamos a la reforma laboral, que es lo que quieren escuchar. A ver, es como una novela, esto es por una novela por entregas. Yo hasta ahora tengo los primeros capítulos. Uno puede, como cuando las telenovelas no son muy buenas, uno sabe cuál va a ser el final. Esta es más o menos así. El proyecto de ley comenzaba sosteniendo la necesidad de eliminar las regulaciones distorsivas que impiden el desarrollo de las empresas como comunidades productivas, innovadoras, eficientes y productivas. Si bien esto se sacó de la ley, quedó en los considerandos. Yo no soy abogada, pero entiendo que los considerandos son casi parte constitutiva de la misma ley. Bueno. ¿Es así? Entonces, proyecto de ley, discusión con la CGT, con la Confederación General del Trabajo, y un nuevo proyecto, pero les cuento las ideas centrales, qué se modificó y en qué estamos. Se intentaba cambiar la definición misma del concepto de trabajo, que en lugar de ser una relación de dependencia, aparece como un valor social compartido. Una fuerte disminución de los aportes empresariales tendiente al blanqueo laboral. A ver, todos sabemos por experiencia propia y ajena, que los blanqueos laborales nunca sirvieron para generar empleo. En la Argentina, en los 90, se bajaron los aportes patronales y lo único que creció fue la desocupación y el trabajo no registrado. Según la misma CGT, y además, cuando ellos plantean el tema del empleo no registrado, lo que no están tomando en cuenta es que el empleo no registrado es muy heterogéneo y que el blanqueo solo afecta a aquellos trabajadores no registrados en empresas registradas, pero no afecta ni al personal que trabaja en casas de familia ni a aquellos trabajadores no registrados en empresas no registradas. Entonces, el alcance es mucho más pequeño. Una fuerte reducción de las indemnizaciones por despido. Argentina tiene una tasa de rotación de su mercado de trabajo similar a la que tiene Dinamarca con la flexibilidad. Reducción del tiempo para encarar una acción judicial. El gobierno militar lo había bajado de 4 años a 2 y ahora ellos lo bajan a 1. Posibilidad de renunciar a ciertos derechos. Aparece el principio de renunciabilidad, a pesar de los convenios internacionales y en particular los que hablaban ayer sobre derechos humanos. Creación de un fondo de cese laboral constituido por aportes patronales y de los trabajadores, ahora se sacó un banco de horas anual, con lo cual se rompe no solo el concepto de jornada que tiene que ver además con la salud física y mental, sino, como decían ayer, eso queda la jornada a instancias del empleador. La vuelta a las pasantías laborales, hacer estudios, digamos, vincular trabajos o nobles graduados del secundario y del terciario y del universitario. Y básicamente un tema importante, la reducción del principio de solidaridad de la empresa contratante con parte de las contratadas, después algunas se cambiaron ahora, qué sé yo, pero y un consejo asesor de gestión de las tecnologías de salud, que en realidad tiene que ver con una reducción de costos para las obras sociales, pero no me voy a meter en eso. Como ven, digamos, como diría una samba argentina, casitas más, casitas menos, igualito a mi Santiago cuando el santiagueño viajó a Nueva York, o sea, no es muy diferente de lo que venimos viendo ayer.
¿Qué logró la CGT? A ver, por un lado deberíamos entender y aceptar que el peso del movimiento sindical argentino es muy fuerte y constituye y sigue constituyendo un poder importante, a tal punto que ayer se suspendió el tratamiento de la ley en el Congreso hasta que las distintas ramas de la CGT no se pongan de acuerdo, porque salieron unos a discutir, a acusarlos de que podía ser otra ley con sobornos como fue una vieja ley de la Alianza. Entonces, creo, ahora los veo muy rápido, se sacaron algunas de las cosas horribles y creo que, no, ya no me acuerdo si lo dije, pero mi definición es que si la ley antes era Frankenstein, esta es Frankenstein con una cirugía mal hecha. Entonces, a ver, hay una, se volvió atrás en la definición del concepto de trabajo, se vuelve a la ley de contratos del 74. Se acepta el blanqueo con una condonación de deudas a los trabajadores y ninguna sanción que estuviera en el aire vale, o sea, todo vale. Permanece el criterio de no solidaridad con las empresas subcontratistas, aunque cambiaron algunos para tratar de congraciarse con algunos de los dirigentes sindicales que están en esa rama. Pero las dos figuras más controvertidas, el del trabajador independiente, que es que tiene, que puede tener hasta 5 otros trabajadores independientes a su cargo, significa 1 millón de trabajadores, o sea, los trabajadores registrados en empresas menores de 5 que podrían transformarse en esta figura, más todos los que podían tener más y hacer fraude dividiendo en dos grupos y demás, pasan a una comisión. Una comisión para nosotros, y decía, era una definición que daba Perón, que es un camello, es un caballo hecho por una comisión. Entonces, pasar estos, los dos, el autónomo y el independiente con independientes a cargo, a ser discutido, aunque sea en forma tripartita, es dejar una bomba, ¿no? Una bomba sin estallar. Y al fondo de el fondo este de cese de trabajo quedaría solo a cargo del empleador. Pero algunos de los temas que hablamos ayer, digo, en una encuesta hecha por el centro que dirige Carlos Tomás, el exministro de Trabajo, dice que el 45% de las personas encuestadas aprueba la reforma. O sea, quiere decir que en encuestas anteriores que veníamos haciendo de antes, donde el trabajo era el tema primordial, era la preocupación por quedarse sin trabajo y demás, hoy el 45% está de acuerdo en la reforma. Algunas preguntas que quedan pendientes. ¿Qué pasa con aquellos trabajadores que no están incluidos en los convenios colectivos, por ejemplo? ¿Cómo proteger a los desocupados, a los trabajadores no registrados, a los trabajadores de la economía popular? La ley previsional, algunas cosas les dije, en realidad esto es básicamente la ley madre, esto es lo que básicamente les preocupa mucho más que la laboral. Pero cerrando, la preocupación inicial de la exposición es que todas las medidas no llevan a Roma, pero sí llevan al aumento de la desigualdad y a caminos ya transitados. Yo quería preocuparme, y que pensemos algunas cosas. En forma paralela a esta temática, a diferencia del planteo de todos ayer, sobre todo los abogados, yo creo que el derecho al trabajo tiene que cambiar. No puede ser que cambie el trabajo como cambió. A ver, además, pensar, como dice Dominique Medá, el trabajo es una construcción social. O sea, se va construyendo los modelos de trabajo en cada sociedad, en cada momento, ¿no? Si nosotros pensamos el trabajo a través de la historia, hay muchos cambios. Entonces, me parece que si todo cambió, o sea, ya no son las grandes fábricas, ya no es industria, hoy es servicios, el cambio tecnológico lo estamos viviendo y vienen cambios más fuertes.
¿qué hacemos? No podemos seguir manteniendo un modelo de derecho de trabajo para trabajadores por tiempo indeterminado, cuando cada vez son menos. Y no solo son menos por un tema de los empresarios, sino también, como decía ayer el profesor Viana, porque cambiaron los valores, porque cambian las emociones, como él decía, porque cambia, es decir, los jóvenes ya no les interesa más estar en un trabajo a lo largo de su vida o pasar por dos o tres trabajos. Tienen una dinámica diferente, porque prefieren trabajar en su casa, porque prefieren estar más tiempo con la familia. Pero al mismo tiempo, ojo, yo no creo, que haya un determinismo tecnológico, o sea, todo lo que va a pasar en materia de tecnología va a tener que ver o tiene que ver con las instituciones de la sociedad, con cómo la sociedad las incorpora o no, y cómo la política de vuelta lo vuelve a determinar cómo se arma eso. Pero a lo mejor tenemos que repensar varias cosas. La OIT habla, por ejemplo, ahora de la economía de ocupaciones transitorias, ¿no? Aparece la preocupación por las nuevas modalidades atípicas de empleo que sabemos que se están extendiendo. Entonces, ¿no deberíamos pensar cómo extendemos las protecciones, los derechos a este conjunto del trabajador, a este conjunto de trabajadores? ¿Cómo nos preparamos desde el sindicalismo, que esto es un tema que a mí me tiene un poco obsesionada, para abarcar ese nuevo público? ¿Cómo vamos a actuar, desde el movimiento obrero, y lo digo porque me siento parte de, frente a este tema de las nuevas tecnologías? ¿Cómo vamos a preparar a nuestros trabajadores? Ya estoy, menos de cinco. A nuestros trabajadores, a los próximos, cómo mejoramos las competencias, el tema educativo que va a ser central, las calificaciones. No podemos solo quedarnos en la pelea por el salario y en resistir a cambios porque podemos perder empleo. Yo creo que el desafío es, hay que redefinirse, hay que reinventarse para hacer un sindicalismo del siglo XXI respetando los mismos valores, pero cambiando las formas. Tenemos que hacer cosas diferentes porque si no, no vamos a sobrevivir. Este me parece que es el punto. No tengo la respuesta, si la tuviera se la contaría. Entonces, yo creo que sabemos que las cosas no pueden seguir como están. Que no pueden seguir como están, que tenemos que tener mejores condiciones económicas. Tampoco, obviamente, me parece que el camino sea el ajuste, ni la reducción del consumo, ni la disminución de derechos, ni la pérdida de calidad de vida, porque esto es lo que estamos perdiendo. Estamos ganando en desigualdad y perdiendo en calidad de vida. En la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, ya el próximo presupuesto, en la ciudad más rica de la Argentina, en la reducción presupuestaria afecta considerablemente en mayor proporción a salud y educación. Entonces creo que tenemos que salir a pensar todo nuevamente, que es muy difícil porque hay que sacarse cosas de la cabeza, pero hay que avanzar. Así que gracias, y gracias por la invitación y por escucharme. Bom, nós agradecemos, professora Marta. Gracias, profesora Marta, por su brillante exposición. Y antes de poder llamar al próximo conferencista, invitamos a la mesa a Denisa Motadão para poder conformar la mesa. Ahora pasamos para la próxima conferencista. Patricia Pellacheri, economista y coordinadora de estudios y tecnologías del DIES, que es el Departamento Sindical de Estadísticas y Estudios Socioeconómicos. Muchas gracias, buenos días. Me gustaría empezar disculpándome porque no estuve presente ayer, pero
La síntesis que Ilmar hizo aquí al inicio nos muestra qué tan oportuno es este encuentro y cómo es necesario y puede ayudarnos entonces a caminar en ese próximo periodo. En realidad, en el periodo yo estaba confirmada aquí la presencia de nuestro director técnico, Clemente Gans Lucio, y ayer nosotros recibimos una llamada de las centrales sindicales para una conversación esa mañana. Por esa razón, yo estoy aquí sustituyéndolo. Él me pidió que pidiera disculpas al instituto porque él estaba confirmado hace algún tiempo, pero las instituciones llamando, hay una absoluta prioridad en nuestra actividad de trabajo. Entonces, no hubo forma de que él no estuviera presente. Felicito al instituto por este segundo encuentro. El primero ya fue interesante. Este es el segundo seminario. Y la intervención de la profesora Marta ahora también nos muestra cuánto necesitamos este tipo de espacio para pensar soluciones para viejos problemas que no hemos superado aún y soluciones para nuevos problemas que ni nos imaginábamos que tendríamos que enfrentar. Por lo tanto, la idea aquí no es traer soluciones. Si tuviéramos alguna, el 10 se nos estaría pasando por tantos problemas, pero algunos elementos de la coyuntura actual en los que me voy a concentrar, en el caso brasileño, que tienen que ver con todo lo que hemos visto hasta ahora en el seminario y la situación de nuestros vecinos y también de Europa, todos los que pasaron por algún tipo de reforma laboral o de las leyes del trabajo. En el caso brasileño, nosotros tenemos un elemento que todavía es de mayor dificultad, que va más allá de ese cambio y de toda esa estructura legal, de las relaciones de trabajo, de esas relaciones laborales. Y esa reforma cambia profundamente, afecta profundamente una estructura sindical que tenemos desde siempre. Eso nos trae un desafío quizás aún mayor que en el de los demás países. Por eso mi idea aquí fue traerles algunos elementos de ese desafío que está puesto aquí para nosotros. Tal vez yo me voy a arriesgar aquí y dar algunas ideas de lo que nosotros estamos imaginando, que sería entonces un camino o por lo menos el inicio de un camino que debemos seguir. Le pido disculpas a la mesa, le pido permiso a la mesa para ponerme de pie. Voy a usar una presentación que no voy a seguir totalmente, pero solo para facilitar me voy a apoyar en algunas diapositivas para poder contextualizar algunos elementos que yo creo que son importantes para nuestro debate. Muy bien. Muy bien, el tema es totalmente pertinente para esta mesa. Tenemos la desreglamentación de las relaciones de trabajo, desafíos y oportunidades. Para que entendamos cuáles son los desafíos, pienso que es importante entender algunos elementos de la coyuntura económica del mercado brasileño. Muy rápidamente, para ver cómo es la composición de estos dos segmentos, que nos traen inmensos retos y también, por qué no decirlo, oportunidades que quizá no hayamos tenido a lo largo de los últimos 20 años, por lo menos. Tenemos lo que vivimos aquí en la economía brasileña, un proceso de un movimiento de desaceleración, recesión y estancamiento. Aunque tenemos a los medios de comunicación señalando una recuperación vigorosa de la economía con la creación de puestos de trabajo, incluso registrados, lo que vemos
a partir de los indicadores, y es eso lo que les quiero mostrar rápidamente, es que esta imagen que la gran prensa trata de transmitir no se sostiene en los datos, en los elementos que tenemos, en los indicadores que tenemos disponibles. Entonces, si miramos todos los indicadores, ya sea de la industria, del comercio y de servicios, que son esas líneas que ven ahí, tenemos dos hitos muy importantes de esa caída en la economía, de ese desplome de la economía que quisimos trazar allí, ¿no? Fin de 2014, si ven la primera línea, fue la implementación luego de la victoria de la presidenta Dilma al segundo mandato, fue la implementación en diciembre de 2014 de una profundización de una política muy ortodoxa, una política económica que ustedes recordarán, las medidas que afectaron el seguro de desempleo, que fueron medidas provisionales que salieron luego de la elección. Y un segundo hito, el impeachment de la presidenta Dilma y la aceleración más aguda de esa política económica ortodoxa. Y vemos entonces a todos los indicadores de la economía brasileña desplomándose. Observando aquí el periodo de un año, el segundo semestre de 2016, hasta el primer semestre de 2017, vemos todos los componentes de la demanda, del Producto Bruto Interno, de nuestra riqueza, y vemos que todos los indicadores están negativos. Entonces, si miramos ahora y nos preguntamos, ¿hay algún indicador que señale alguna recuperación en el futuro? Solemos mirar a la cuestión bruta del capital, la inversión, porque para que la economía se recupere se necesita inversión. Vemos el tercer bloque y no tenemos, ¿no?, nada, porque todos los indicadores del periodo son negativos. Nada indica ninguna recuperación. Si observamos el mercado de trabajo, tenemos que el desempleo tiende a una estabilidad. Los dos últimos trimestres han apuntado a eso en todas las encuestas de empleo y desempleo. Tenemos un lento resurgimiento del desempleo oculto, que es un concepto que la encuesta de empleo y desempleo de DIEESI en alianza con SEAD tiene, que es aquel desempleo por desaliento o con pequeñas changas. Tuvimos eso en la década de 90, muy fuertemente, un desempleo oculto muy alto que no era captado por las encuestas de empleo y desempleo, salvo esta de DIEESI-SEAD. Y ahora vemos el retorno de este tipo de desempleo con un elevado tiempo de duración del desempleado. Entonces, el trabajador permanece desocupado y lleva un tiempo mayor para recolocarse en el mercado de trabajo. Y cuando lo hace, es en un empleo precario, como vamos a ver también aquí. Tenemos también una ambigüedad muy grande de los movimientos en el mercado de trabajo. No sabemos exactamente cómo este mercado de trabajo se va a configurar, qué tipo de contratación va a tener. Es muy pronto todavía, no está estabilizado. Tenemos muchas oscilaciones, lo cual no nos permite identificar cómo es que este mercado de trabajo se va a acomodar. Es algo que todavía tenemos que observar. Lo que vemos es
una caída de los puestos de trabajo asalariado registrado, que llamamos trabajo protegido por plazo indeterminado, y un aumento del trabajo, sobre todo autónomo. Tenemos también una relativa estabilidad de la remuneración, pero en niveles más bajos. Tenemos hoy, por la encuesta del DIES de empleo y desempleo, vemos que hemos vuelto a un nivel de rendimientos del año 2010. Estamos en 2017, ¿no? Tenemos una regresión hacia los niveles de 2010. La tasa de desocupación. Yo hablaba de una relativa estabilidad. Se estabiliza en un nivel muy alto. Estamos hablando de desempleo abierto en una tasa de 12.8% de la población ocupada. Hablamos aquí de alrededor de 14 millones de personas que han perdido sus empleos. Y entre los empleos generados en 2017, si los observamos, tenemos la confirmación de que los empleos registrados decrecen de forma muy rápida y el empleo generado se concentra en empleos en negro o por cuenta propia. Entonces, esa divulgación que recibimos de que los empleos están volviendo, primero que estamos muy lejos de la recuperación porque hemos perdido en estos dos últimos años más de 2 millones de empleos y están volviendo de forma precaria. Todo esto ocurrió sin que la reforma estuviera en vigor, porque empezó a valer recién en noviembre y estos datos son anteriores, o sea, ya vivíamos un proceso de precarización del mercado de trabajo y de las condiciones de trabajo muy acelerado. Nosotros que hacemos un seguimiento del mercado de trabajo desde hace muchos años, nunca habíamos visto una precarización tan rápida y lo que nos asustó más fue la velocidad de la pérdida de las condiciones de trabajo y de remuneración. La combinación, por lo tanto, de esta política económica ortodoxa que empuja la economía hacia abajo con una serie de reformas legales que el gobierno y el Congreso han promovido a partir de 2016. Acá solo mencioné las principales, las más extensivas. Está la propuesta de enmienda constitucional del techo de los gastos que inviabiliza que el poder público tenga algún instrumento para hacer inversiones o promover el desarrollo, ya que congela los gastos primarios del gobierno central por los próximos 20 años. La ley de la tercerización, que fue aprobada después de muchos años de disputa dentro del Congreso, se aprobó flexibilizando la forma de contratación tercerizada, la reforma laboral que va más allá de la reforma de la legislación laboral, afectando además toda la estructura sindical, desde la representación hasta su forma de financiación. Y la intensidad con la que vuelve el debate de la reforma previsional, podemos vislumbrar nuestro desafío que compartimos con nuestros países vecinos, pero quizá de una forma más profunda por estas razones que acabo de enumerar, es una precarización muy acelerada de las relaciones de trabajo. El tema del riesgo que la previsión social pública brasileña, que está bajo amenaza incluso de
va a acabar porque se trata de la mayor política social que tiene Brasil, la más abarcadora, y la fragilización de las estructuras sindicales como un todo, principalmente en su poder de negociación colectiva. La profesora Marta terminó su intervención diciendo que es necesario que nos reinventemos, y creo que este escenario que está planteado de hecho apunta a esa necesidad urgente y que no tiene ni siquiera un tiempo de transición, porque todas estas reformas, si observamos toda la historia brasileña, nunca hubo un ataque tan frontal y tan rápido que el movimiento, al que el movimiento sindical tuviera que responder. Dado este desafío, mirando esta situación, desde nuestro punto de vista, y hablo aquí como instituto que asesora al movimiento social, nació para asesorar al movimiento sindical, y vemos que la responsabilidad de las entidades sindicales aumenta enormemente en este contexto. La negociación colectiva cobra mayor relevancia, mucha importancia, y necesitará una mayor habilidad de los dirigentes sindicales. No solo habilidad porque hay cuestiones nuevas sobre la mesa de negociación en las que no voy a entrar en detalle, sino también de la forma como este movimiento sindical estructura sus bases y su poder de movilización para que de hecho pueda sentarse a la mesa y negociar con fuerza real. Recordando que aunque muchas modificaciones del mundo de trabajo se imponen con las nuevas tecnologías, no hay dudas de que la generación, o no hay generación de riqueza sin trabajo. Entonces, la toma de conciencia o poner esto en el centro del debate en este momento es muy importante. Por más desarrollo tecnológico que podamos tener, no podemos renunciar a la existencia del trabajo. Un segundo elemento que quiero traer y recordar, que no hay ninguna novedad en lo que digo, pero es bueno recordar cosas que discutimos hace bastante tiempo, pero quedaron como dormidas, es que la dinámica de la lucha de clases está en el centro de la organización económica y social. Quizá lo hayamos dejado dormido durante un tiempo, pero es el momento ahora de sacar eso del cajón si queremos construir estrategias de enfrentamiento de toda esta coyuntura. Y a pesar de todas las fragilidades y problemas frente a todos esos cambios de que hablamos, económicos, sociales y políticos, el movimiento sindical, resguardando todas nuestras diferencias, problemas y fragilidades, el movimiento sindical sigue siendo un mediador entre clases. Considerando estos presupuestos, quisiera dejarles algunos elementos para la reflexión, tanto en lo que se refiere a la negociación colectiva y el rol de los sindicatos, como en lo que se refiere a la acción sindical de enfrentamiento. Tenemos registrados hoy, este dato es de principios de 2017, 11.698 entidades sindicales reconocidas en el catastro del Ministerio de Trabajo, siendo que la gran mayoría son urbanas, 8.755, y 2.943 son entidades de trabajadores rurales.
Estamos hablando solo de los sindicatos de trabajadores, ¿sí? Este es el universo con el que trabajamos. Uno de los presupuestos en la justificación de la reforma laboral y sindical está el tema de que existen muchos sindicatos de fachada, sindicatos que no negocian y por lo tanto no tiene sentido que existan. ¿Por qué existen? Para enriquecer a los que lo fundaron y demás. Estos números debemos mirarlos con mucho cuidado. Nosotros usamos un sistema del Ministerio de Trabajo donde se depositan los instrumentos de negociación, los acuerdos colectivos de trabajo firmados cada año. Fuimos a ver y encontramos que estos son solo sindicatos de trabajadores, ¿sí? Fuimos y observamos que 55% de los sindicatos de trabajadores depositaron algún instrumento de negociación colectiva. Eso es más de la mitad. Entonces, podemos pensar, pero sobra la mitad. Fuimos a ver esa otra mitad que no registró ningún instrumento de negociación. Y encontramos que 1.977 entidades son de trabajadores rurales. Y ahí se puede cuestionar. ¿No negocian? No, sabemos que no es eso, sino que no depositan los instrumentos como los trabajadores urbanos y no tienen el mismo tipo de negociación. Son sindicatos de pequeños agricultores. El mundo rural funciona de forma muy diferente que la estructura urbana. Eso no quiere decir que no son representativos o no existen o que no negocian. Al contrario, tenemos una enorme parte de sindicatos rurales muy combativos. Tenemos entonces 1.881 entidades que es de servidores públicos que no tienen derecho a la negociación colectiva, entonces no podrían depositar ningún instrumento de este tipo. Si sumo esos dos números, ya excluí 80% de esa mitad que no tiene instrumentos negociados. Entonces, podría sacar también profesionales liberales, categorías diferenciadas. Por eso decir que tenemos una gran mayoría de entidades sindicales de fachada es como mínimo, los números nos muestran que debemos ver bien de qué estamos hablando. Muy bien. Registremos entonces estos elementos porque después voy a vincular esto con las últimas consideraciones. El DIES hace un seguimiento de las negociaciones colectivas rutinariamente y vamos a ver ahora qué pasó en el primer semestre, ya que estábamos bajo la presión de la aprobación de la reforma laboral. Se habló incluso de que las negociaciones estaban trabadas. Lo que verificamos es que no hubo ni freno de las negociaciones ni de los movimientos huelguistas. Tenemos registradas por el DIES 1.001 huelgas solo en 2017. Hasta octubre, siendo que en octubre no está todo registrado todavía. No tenemos ninguna indicación de que se hayan trabado las negociaciones del primer semestre. Sin embargo, hemos verificado que de las negociaciones, 259 del total de negociaciones, 259 ya tenían alguna cláusula que se referían a la reforma laboral o a la nueva legislación laboral. ¿Y de qué trataban esas cláusulas? Una vez que no estaba ni siquiera en vigor
la nueva legislación. Verificamos que la gran mayoría trataba de cláusulas que, según el interés entre las partes volverían a la mesa para discutir temas que estuvieran en la legislación. Cuando vemos esto, nos parece un poco raro esto. ¿Será para rebajar derechos? Sí, probablemente la patronal lo hizo pensando de esa manera. Por otra parte, si recordamos, la legislación hace una inversión en nuestra estructura de relaciones de trabajo, valorando mucho la negociación individual. El hecho de que 176 entre empresas y sindicatos patronales asuman que no van a implementar las medidas sin que haya una negociación, como mínimo podemos considerar que respetan la relación o la intermediación y la representación que hace el sindicato, ¿sí? También hay otras cláusulas que intentan asegurar y resguardarse, pues son las cláusulas que nosotros llamamos de cláusulas de salvaguardia. Tenemos acuerdos colectivos, varios instrumentos de negociación que tienen esa salvaguardia sobre varios derechos, incluyendo la financiación de estructuras, que aquí se llama de aporte sindical. Pero también tenemos otros acuerdos que pueden ser asistenciales, de negocios, etcétera, de negociación, que aquí se junta como aporte sindical, que está como se denomina en la actual legislación. Ya vimos la cantidad de sindicatos y vimos que la gran mayoría de los sindicatos negocian. Pero un estudio, un suplemento de un estudio realizado por el IBGE, del PNAD, del IBGE, nos trae elementos sobre el tema de la sindicalización. En ese sentido, yo pensé en algunos elementos para nuestra negociación que ayudan y son importantes. La tasa de sindicalización en Brasil. Tenemos un suplemento del 2015. Creció en el 2015, en el 2014 empieza a crecer y creció en el 2015. Si nosotros recordamos el primer gráfico que les mostré, fue cuando la economía se hundió y la tasa de sindicalización creció. Eso digo, creció, pero sin ningún trabajo que sea activo, por así llamarlo, de actividades sindicales. Fue un crecimiento más o menos natural, donde el trabajador se ve más o menos fragilizado y busca los organismos que vislumbra como posibilidad de protegerse. La motivación principal para un trabajador para que se pueda afiliar es porque él cree que el sindicato defiende sus derechos. Más del 50% de los trabajadores cree que eso tiene sentido, que el sindicato sí, de hecho, lo protege, le protege los derechos. Sin embargo, y en ese punto hay espacio para la oportunidad. Más del 26% de los ocupados se asoció porque pensó que era obligatorio. Entonces, aquí es lo que el movimiento sindical tiene que ver con cuidado. O sea, tiene una parte de sus afiliados que se afiliaron porque pensaron que eran obligados a afiliarse. Y así, para que tengamos una idea de dimensión de lo que estamos hablando en un país continental como Brasil, y que la tasa de sindicalización era el promedio mundial, tenía una gran diferencia entre categorías y regiones. Pero nosotros estamos diciendo que 3,4 millones de trabajadores participaron en alguna actividad del sindicato entre asambleas, conferencias, cursos y manifestaciones. Estamos hablando de 3 millones y medio de trabajadores que en el año 2015 dijeron
que participaron en actividades del sindicato. Ese número no es un número que se puede desconsiderar, ¿verdad? En la línea de las oportunidades les traje aquí los números de por qué razón ese trabajador no se sindicalizaba, como constaba en la pregunta. Y aquí dice que el 26%, como muestra la última barra, el 26% no conocía cuál sindicato representaba su categoría. Él no sabe cuál es su sindicato y por lo tanto no se afilia. Y vemos que aquí casi el 12% no sabía cómo asociarse al sindicato, no tenía idea de cómo sindicalizarse. O sea, si nosotros sumamos esos dos índices, nosotros tendremos aquí casi un 35% de trabajadores que son potencialmente sindicalizables de una manera sencilla, si es que existe algo sencillo aquí. Sí, yo volví, pero puedo volver porque Silvia me está preguntando lo siguiente. Hay una parte aquí que dice que el sindicato no ofrece servicios que le interesaran. Son casi el 24% y tal vez podríamos sumarlo a este número. Es decir, es posible llegar y de todo el universo solamente el 16.5% dijo que no se sindicalizaba porque no confiaba en los sindicatos. No tenemos instrumentos de negociación, ¿verdad? Es eso. Sí, aquí dice 5.677. Pero si usted divide, tendremos entidades de trabajadores más el asalariado que estamos acostumbrados a ver, que es registrado formalmente, que no tiene ningún instrumento de negociación. Ya estoy finalizando, pues mi tiempo está terminando, ¿verdad? Pido disculpas. Sí, pero esa comparación no se puede hacer porque este es un universo de los trabajadores, de la base, que allí estamos hablando de entidades. Tal vez podríamos hacerlo y llegar a una aproximación por un recorte, pero eso en la encuesta es algo que se puede hacer, pero no se puede hacer una comparación directa. Pero solamente de hacer estos significa que traje elementos para provocar, ¿verdad? Además, hay un estudio reciente de un colega nuestro llamado André Gambier que tiene un estudio muy interesante que fue noticiado. Quien pueda verlo con mucho cuidado, analícelo porque no es fácil de entender. Este estudio trae elementos que son muy interesantes para la acción sindical. Cuando nosotros vemos, porque en Brasil es así, ¿verdad? El acuerdo y la convención vale para todos, sindicalizado o no sindicalizado, ¿verdad? Por lo tanto, no puede haber diferencia si vale para todos. Él hizo un estudio estadístico con modelos econométricos, modelos estadísticos, y lo hizo con una colega para mostrar que sí, que hay diferencia y la diferencia es mejor para quien es sindicalizado. Entonces, ver esa remuneración, el sueldo propiamente dicho, en el estudio que él hizo entre el sindicalizado y los no sindicalizados, tiene una diferencia del 33%.
es una diferencia bastante grande. Estamos hablando de un tercio de los sindicalizados que ganan menos, más que los no sindicalizados. Entonces, así se fue eliminado por atributo. Mujer, negro, joven. E incluso, a pesar de retirar todos esos efectos, aún así hay diferencia entre sindicalizados y no sindicalizados, una diferencia que no se puede desconsiderar. Incluso esa diferencia la estamos viendo en el sueldo. En el momento que vemos el tema de los beneficios, entonces esa diferencia se amplía aún más. Auxilio Salud, el 35% de los empleados sindicalizados se benefician, mientras que los no sindicalizados, solo un 20%. Auxilio Alimentación, 64% de los trabajadores sindicalizados tienen acceso a ella, y solo el 49% de los no sindicalizados. Auxilio Transporte, 39% contra los 40% de los no sindicalizados. Y aquí tenemos que ver lo que es asegurado en la legislación. Por eso hay una diferencia entre sindicalizados y no sindicalizados. Eso significa que el papel de la negociación colectiva, de los acuerdos y convenciones colectivas, aumenta el estándar de condiciones de trabajo y de remuneración de los trabajadores. Ya estoy finalizando. Para concluir entonces, me gustaría hacer el siguiente planteamiento ante esos desafíos y oportunidades, ya que es un gran desafío, y las oportunidades que esos elementos nos proponen. A mí me gustaría entonces dejarles aquí tres sugerencias de desafíos que me imagino que el movimiento sindical debería enfrentar. El primero consiste en ampliar la conciencia de los trabajadores sindicalizados en lo que se refiere al papel del colectivo en la conquista de los derechos. Nosotros vimos que hay una parte de los sindicalizados que no tienen ni siquiera idea de que son sindicalizados. Hay que fortalecer con quien ya cree que hace una gran diferencia y concientizar a aquellos que se sindicalizaron solo porque creyeron que era obligatorio. Entonces, ese es el primer papel. Hay que trabajar con quien está en nuestras bases de forma intensa, con esos valores que yo les coloqué, que les mencioné, con aquellos supuestos que les mencioné antes, de que solo el trabajo genera riqueza y no hay riqueza sin trabajo, y de que la lucha de clases está en el centro del desarrollo socioeconómico. Por ello, esa sería la primera sugerencia de desafío. El segundo es salir con más fuerza. No es que no, los sindicatos no lo hagan, pero sí estructurar, de hecho, campañas activas en la búsqueda del sindicalizado, o bien estructurar las campañas de sindicalización, y no solo porque es importante para la sobrevivencia del sindicato, sino porque si nosotros no tenemos entidades locales muy fuertes, y muy fuertes significa tener una alta tasa de sindicalización con conciencia, difícilmente nosotros vamos a lograr enfrentar la coyuntura actual. Por eso, pienso que es uno busca un sindicalizado ofreciéndole toda la protección y el servicio, porque uno necesita de eso. Los trabajadores lo necesitan, pero más que eso, tenemos que disputar valores. Es hacer disputas que sean ideológicas. Es la concientización de que solitos solamente las cosas nos salen mal. Sea un asalariado que trabaja formalmente o no, sea un trabajador subcontratado o no. Cuando hablamos de la elevación de los puestos de trabajo, sea cual sea ese puesto, estamos diciendo que eso solamente es posible si nosotros tenemos un colectivo consciente con estructuras fuertes.
Y ahí tenemos el desafío de ir más allá de nuestras bases, más allá de las bases tradicionales, que son los trabajadores con trabajo, con empleo formal por tiempo indefinido. Yo estoy diciendo que el movimiento sindical nuestro nos hace ver el mercado de trabajo. Y nosotros llevamos un buen tiempo discutiendo esto, sobre cómo abarcar todos los segmentos de trabajadores. Como dijo la profesora Marta, el 80% son trabajadores. ¿Y cómo entonces nosotros llegamos al 80% de la población mundial? Y ahí estamos diciendo que tenemos que hacer nuestra tarea aquí, pero nuestra tarea no se agota en las fronteras nacionales. Una vez que nosotros necesitamos pensar mucho más allá para de hecho hacer una disputa seria de la riqueza del mundo. Y por último, lo que yo creo que es un enorme desafío y que tiene que ver con los desafíos anteriores es elaborar, crear nuevas estrategias para la mesa de negociación, porque es fundamental y tal vez las estrategias que nosotros construimos hasta ahora no sean suficientes. Por lo tanto, nosotros tendremos que reinventarnos en la elaboración de esas estrategias. Les pido disculpas si me exageré, o fui más allá de mi papel. Estoy diciendo esto porque este es un debate que nosotros estamos haciendo el DIES. Por lo tanto, no hablo aquí con una posición institucional, pero sino como alguien que trabaja hace más de 20 años asesorando el movimiento sindical. Muchas gracias. Y yo le agradezco a Patricia y al DIES. Y antes de pasar a la próxima conferencia, me gustaría solamente reforzar la importancia del papel del DIES como institución de apoyo al movimiento sindical a partir del análisis de datos y de la provisión de esos datos para nuestras reflexiones. Por lo tanto, el DIES ha desarrollado un papel importantísimo y yo pienso que en este momento que nosotros vivimos y para el futuro, es cada vez más importante que nosotros tengamos institutos que tengan capacidad de retener el análisis, de exponer el análisis y permitirnos que reflexionemos sobre esto. Principalmente ese dato que se refiere al porcentaje de trabajadores que no sabe cuál es el sindicato que lo representa o que no se sindicaliza porque no conoce el sindicato, eso nos hace reflexionar, tanto en términos de espacio como también en términos de falla. En términos de falla de la acción sindical desde el punto de vista que eso ocurre. Por lo tanto, sindicatos en Brasil, en el modelo legal, nació fuera de la empresa y por lo tanto con una ausencia de diálogo. Y el otro tema también se refiere y refleja un poco eso, que es nuestro modelo de organización por categorías. Y la mezcla de esas categorías profesionales que existen hoy, que no tiene una correspondencia con las categorías que antes estaban en nuestro perfil y que nos auxilian hoy. Muchísimas gracias. Son datos muy interesantes. ¿Ese material también va a estar a nuestra disposición? Sí, perfecto. Ahora voy a pasar la palabra a lo siguiente. Alguien ayer dijo que era importante que lo jurídico no sea una dimensión aislada de los temas. Y el diálogo que se ha hecho a partir de estas mesas es un diálogo con varios actores, sociólogos, economistas y dirigentes sindicales. Y ahora yo voy a pasar para una dimensión, digamos, que nosotros queremos traer aquí para reflexionar. De dos actores sindicales de la mayor importancia desde el punto de vista del papel que ellos han ejercido en la dinámica de las relaciones internacionales. Ayer nosotros trabajamos un poco sobre esa idea y principalmente Ariovaldo, que es relación adjunto de las relaciones internacionales de CUT, miembro del directorio POESP, profesor
Y fue en el periodo de 93 que la POSP, después del 2009-2017, fue secretario de finanzas de la CUT São Paulo y ejerció un mandato de consejero de la Previsión São Paulo. Y actualmente es secretario adjunto y, por lo tanto, de la Secretaría de Relaciones Internacionales de la CUT, que nos trae una experiencia de las relaciones internacionales y de cómo el movimiento sindical ha visto y trabajado esa dimensión en un momento como este. Le paso la palabra a Ariovaldo. Buenos días a todos y todas. Agradezco y saludo a los participantes de la mesa. Agradezco por la invitación. Es una satisfacción compartir la mesa con la profesora Marta, Patricia de DIS, Daniela, que auxilia a Weimar en esta tarea de coordinar la mesa, y mí, siempre compañera Denise Mota Dao, que ha dirigido durante muchos años la Central Única de los Trabajadores en su rama de servicios públicos. Y también quiero hacer referencia a la presencia de dirigentes sindicales de la base de la CUT. Veo acá a Roberto Carleo, Mario Jaya, mi compañera de la Ejecutiva, Graça Costa, de la Secretaría de Relaciones Laborales de la CUT, compañero Mesías, que durante un periodo en la CUT recibíamos muchas quejas de Mesías en el ámbito del Ministerio de Trabajo. Y hoy hay mucha gente que extraña a Mesías en el Ministerio de Trabajo, porque llegaron a la conclusión de que si hay cosas que no están bien, es muy posible que empeoren mucho más. Y los que decían que el gobierno anterior era lo mismo que cualquier otro gobierno están viendo en este momento la diferencia que estamos experimentando. Hablar de este debate, Aymar, tenemos que caracterizar un poco de dónde estamos hoy en Brasil. Recuerdo que cuando fui dirigente de la CUT São Paulo, a principios de los años 2000, vimos un proceso de construcción con Mesías en la dirección de la CUT y Denise también, que buscábamos construir una propuesta de fortalecimiento del sindicalismo, porque el debate sobre la reforma laboral siempre estuvo en la pauta del empresariado. Y en nuestra opinión, no es posible debatir un proyecto de reforma laboral que no sea después de debatir un proceso de fortalecimiento del sindicalismo. Y construimos en aquel periodo un sistema democrático de relaciones de trabajo que sirvió posteriormente como nuestra propuesta en el gobierno del presidente Lula para que pudiéramos hacer una reforma estructural de la organización de los trabajadores para, recién después de ese debate, avanzar en un diálogo para modificar la estructura de las relaciones laborales. Porque una legislación del año 43 no está adecuada a los días de hoy, pero no es posible hacerlo sin que haya un fortalecimiento del mundo sindical. Pero nosotros no logramos convencer ni al gobierno ni a la sociedad para que pudiéramos avanzar en esa perspectiva. Algunos, imaginando que un gobierno del campo democrático popular pudiera durar para siempre, que un día quizá lo hiciéramos de esta forma, porque la reforma laboral no era algo que venía al debate como ahora, ni tampoco estaba entre las perspectivas del gobierno. El problema es que nosotros hoy vivimos un ambiente en el cual tenemos un gobierno ilegítimo, fruto de un golpe parlamentario,
que necesita pagar la cuenta de aquellos que lo financiaron. Y cuando el profesor Leandro Carnal de Unicamp, cuando le preguntaron, yo no me muero de amores por él, pero cuando le preguntaron qué opinaba sobre que los parlamentos en Brasil todavía siguieran con el símbolo cristiano en sus recintos, él contestó que reza la tradición cristiana, que Jesucristo, cuando lo condenaron, fue crucificado entre dos ladrones, y hoy en especial en la Cámara de Diputados estaría entre 513. Sacando la exageración de que no son 513 los ladrones, hay gente seria en el Parlamento brasileño. El hecho es que 300 de los ladrones fueron invitados a una cena la noche, ¿no?, de ayer, la anterior. Y de los 300, solo 200 tuvieron el coraje de ir a un debate, de un diálogo con el gobierno golpista, en el cual el plato ofrecido éramos nosotros, nuestra previsión social. Son los mismos que hicieron esta reforma laboral. Y como tú mismo, Aymar, anunciaste, parece que se juntaron todos los puntos malos de todo lo que se practicó en el mundo y se puso en una reforma para un solo país. Todos los escombros de las reformas de Chile, México, Portugal, que están tratando de hacer ahora también en Francia. Buscaron todo lo que había de malo, pusieron un proyecto y nos lo mandaron a nosotros. Pero no estamos hablando de un país cualquiera, estamos hablando de una de las mayores economías del mundo. Está entre las 10 mayores. Y esa relación afecta a nuestros vecinos y otros continentes también. Y no es casual que la profesora Marta presente aquí, que en Argentina también hay una propuesta de reforma que tiende o apunta a debilitar el mundo sindical. No es por nada que el sindicalismo mexicano tiene las dificultades que tiene en su organización, y la mayoría de las veces, tampoco poniendo a todos juntos, crea una especie de cooperación con el capital, incluso con prácticas que no tienen nada que ver con nuestra vida de trabajadores. Estamos viviendo un ambiente muy malo de deterioro del Estado brasileño, y en ese proceso de deterioro no cabe un proyecto de reforma para los trabajadores que pudiera beneficiarlos. Nosotros efectivamente estamos avanzando en procesos de cuestionamiento, y la organización del capital lo hace con mucha capacidad. Cuestionamientos que se construyeron a lo largo de décadas y permitieron avances en la construcción del diálogo social. Y hemos construido instrumentos que fueron posibles hasta determinado punto, y en la década pasada tuvimos la oportunidad de ver muchos debates que nos trajeron seguridades que no teníamos hasta entonces, como por ejemplo las conferencias de la OIT, cuando teníamos todavía un espacio de diálogo social que permitía que los gobiernos que estaban en el campo democrático popular, progresista, ya sea en Europa o en América del Sur, y era posible que el conjunto de los trabajadores buscaran propuestas que fortalecieran el diálogo social y también las relaciones
Para mínimamente armonizar las relaciones de trabajo. Lo que vimos en especial en la conferencia de este año es un reordenamiento por parte de los patrones en la perspectiva de desconstruir lo que durante décadas fue posible hacer. A punto tal que presentamos la reforma laboral de Brasil, que posteriormente la propia OIT reconoció que hiere resoluciones, normas y convenios de la OIT, como un caso a ser denunciado a la llamada lista de denuncias en la conferencia internacional. Y efectivamente pudimos ponerla entre los 40 casos. Sin embargo, los gobiernos y los representantes de los trabajadores hicieron todo tipo de esfuerzo, incluso de chantaje, para que el caso de Brasil, no entrara en la lista corta de 10 casos de denuncia de no cumplimiento de las normas y convenios de la OIT. A punto tal de que se denunció por parte del negociador de los trabajadores que los empresarios llegaron a decir que todo lo que ya estaba acordado de casos que estaban en la lista de denuncias de trabajadores contra gobiernos serían retirados en el caso que se insistiera mantener el caso de Brasil. No tengan dudas ustedes que vamos a insistir en la próxima conferencia de que el caso de la reforma laboral en Brasil vuelva a figurar, y esta vez hagamos la denuncia en la lista corta, porque efectivamente la propia OIT reconoce que hay por parte de la legislación actual reglas que hieren derechos de los trabajadores desde el punto de vista laboral. Es impresionante la rearticulación, porque siempre aparecerán denuncias contra Venezuela, entre los 10 casos, contra Uruguay, entre los 10 casos, contra Ecuador, entre los 10 casos, pero nunca son denuncias ofrecidas por los trabajadores, sino por los empleadores. La composición tripartita misma de la ONU a través de la OIT empieza a ponerse en jaque, cuestionando si de hecho es una estructura que garantice el diálogo social, porque está absolutamente ideologizada en su forma de organización. Ese entonces es uno de los desafíos que el mundo sindical internacional tendrá que enfrentar en el próximo periodo, preguntándonos si es importante mantener ese tipo de diálogo social o bien cuál será nuestra acción a partir del momento en que ese espacio pasa a ser tan solo una forma de ratificación de intereses de gobiernos y empleadores. Estamos hablando de un gobierno en Brasil que busca superar determinados problemas que a lo largo de los últimos años vimos disminuir, como por ejemplo la incidencia del trabajo esclavo en el país. Lo vimos disminuir porque hubo un proceso de fortalecimiento de los órganos fiscalizadores y un fortalecimiento de la estructura para que pudiéramos, aunque parezca increíble en pleno siglo XXI, intentar
buscar, no superar totalmente el trabajo esclavo en Brasil, pero por lo menos disminuir aquello que escandalosamente existe, sobre todo en algunos grandes centros, como es el caso de San Pablo, con bolivianos y otros trabajadores migrantes siendo explotados en Brasil en condiciones muy precarias, en condiciones análogas al trabajo esclavo y también en el campo. El gobierno trata de buscar este problema, ¿no? Con un incentivo a la fiscalización. Para que tengamos una idea, en el segundo semestre de este año había solo 6 mil reales del presupuesto destinados a combustible de los que tienen que fiscalizar si hay o no práctica de trabajo esclavo en Brasil. Efectivamente, un presupuesto como ese es para que la fiscalización no llegue. Una desestructuración porque no hay fiscales que vayan al lugar si no tienen el acompañamiento de un efectivo de la policía, porque si no hay fiscal y quien lo acompaña, no hay fiscalización. Si no fuera suficiente esa destrucción de la fiscalización, se edita una norma con una nueva visión de lo que puede ser considerado o no trabajo esclavo. O sea, el gobierno golpista aplica un golpe y quiere terminar con el trabajo esclavo de Brasil, no por la fiscalización, sino por la nueva definición de trabajo esclavo. Estamos hablando de un gobierno que avanza en una perspectiva de buscar estructurar algo que ya existe. No es novedad que el home office ya existe en Brasil, pero me pongo a imaginar a los bancarios que sufren y muchas veces tienen la presión en su lugar de trabajo. ¿Cuál no será la cantidad de horas en la que tendrá que trabajar en su casa para poder alcanzar las metas que los banqueros imponen para que ellos puedan seguir empleados? Si esto no es un regreso en el que sectores de la economía son puestos en la condición de semi o total esclavitud, no es posible pensar en algo que no sea, en nuestra comprensión, diferente de trabajo esclavo o forzoso. Me pongo a imaginar cómo es fácil dorar la píldora de un gobierno que quiere disminuir a través de la reforma laboral el desempleo en Brasil. Posiblemente lo logre. Logre una reducción. Patricia nos trae datos aquí de que por ahora no. Pero es posible que logre la reducción a partir del momento en que permite que haya una contratación con jornada intermitente, con 0 horas semanal de jornada. Claro que dentro de poco mucha gente conste como empleada con contrato firmado, pero al igual que en San Pablo ya hay docentes de la red de escuelas del Estado con contratos de trabajo del gobierno del Estado, con trabajo temporal, el profesor es contratado por horas que va a administrar. Se llama categoría O. Tiene el contrato, pero si no lo llama ningún día del mes para trabajar, tiene 0 de salario. ¿Qué protección social puede tener un trabajador contratado en esas condiciones? Esa realidad ya existe en Brasil, por lo tanto, no es ninguna novedad. En el sector público, por ejemplo, no es cierto que rigidez, rigor o flexibilización laboral resuelvan el problema del desempleo. España es un ejemplo claro de eso. La cantidad de desempleados en España es un número tan malo que no es posible ni siquiera mensurarlo. Leí una investigación reciente que me espantó. En Brasil, en España, perdón, casi 50% de los jóvenes están desocupados, pero Brasil es el país en
con el mayor número de jóvenes desempleados del planeta. Eso no es cualquier número. Cuando nos imaginábamos que España tenía un problema de desempleo juvenil, el problema está aquí con nosotros en Brasil y no vamos a resolver el problema con este cambio propuesto por el gobierno brasileño. La discusión y uno de los puntos fundamentales de la reforma, y desafortunadamente perdimos ese debate en la sociedad. Por suerte pudimos hacer el 28 de abril una gran huelga nacional contraria a la reforma de la previsión social. Y no pudimos repetir esta huelga cuando la discusión era sobre la reforma laboral, porque perdimos ese debate con nuestras propias categorías profesionales y con la sociedad como un todo. La comprensión de que esto afecta profundamente la vida del trabajador no fue sentida por el trabajador en el momento en que llevamos ese debate a ellos. No pudimos repetir la gran actividad del 28 de abril de este año. Yo les digo eso, pues justamente ellos acabaron convenciéndose de que el impuesto sindical era algo que de hecho era muy malo para ellos y no lograron entender que los otros 99 artículos eran artículos que destruyen la carrera de ellos. No es una guía de trabajo anual del impuesto sindical. Al no lograr hacer ese debate, logramos hacer con claridad y la profundidad necesaria para determinar algunos artificios del gobierno golpista. Por lo tanto, 900 sindicatos de Brasil solo son posibles y ese número no está cambiando incluso en la forma del sistema sindical de Brasil. Y vamos a permanecer iguales. Solamente se tocó el tema de la financiación. Para que así podamos interpretar un poco ese número, Brasil tiene 5.570 municipios. La legislación actual nos permite que haya un sindicato de servidores municipales para cada municipio. Es posible tener un sindicato de trabajadores rurales en cada municipio. Y es posible tener un sindicato patronal de los trabajadores, de los ruralistas en cada municipio. Solo así ya sería más de 11.000. Estamos hablando de una aberración del sistema sindical, que permite entonces que un sindicato en Río de Janeiro de las industrias de paraguas y de bastones, que es posible crear en Brasil un sindicato de camisas para hombres y ropas blancas y confecciones de sombrero de mujeres. Estamos hablando de un sistema sindical que no está siendo modificado para fortalecer la organización de los trabajadores, y sí para destruir la organización de los trabajadores que se construyó eficazmente durante más de 80 años en Brasil. Y de nada sirve a aquellos que piensan que al crear dificultades para los trabajadores, que ellos no tendrán capacidad de reaccionar. Este año nosotros estamos completando 100 años de la Revolución Rusa. Pero más que los 100 años de la Revolución Rusa, este año nosotros también estamos completando 100 años de la primera huelga general en Brasil. Y en aquella época no existía sindicato para organizar a los trabajadores. Entonces, se equivocan aquellos que piensan que al crear dificultades van a crear una ruptura con la capacidad de la clase trabajadora de organizarse y enfrentar las luchas y enfrentar sus banderas o de presentar las soluciones para salidas que el mundo del trabajo necesita hacer. Nosotros deberíamos estar discutiendo otras cosas en lugar de ver cómo se organizan los trabajadores. Necesitamos cambiar el debate y salir del debate de cómo se organiza, de por qué se organiza, y así dar un paso mucho más allá de cuál es el mundo del trabajo que nosotros tendremos en el futuro y de cuál es la manera de producción del futuro.
Y cuando se habla de la cuarta revolución industrial, nosotros estamos hablando de algo que es mucho mayor que la superación de otro tipo de instrumentalización del trabajo. Estamos hablando de un proceso que hoy, cuando nosotros agarramos el celular, es bueno tener cuidado porque con las cosas que uno consulta en el celular, porque el Big Data denuncia todo lo que hacemos. Y corremos el riesgo de un día hacer investigaciones indeseadas y de que aparezca un banner indeseado a continuación. Estamos hablando de algo que es mucho mayor de simplemente tener o no tener jornada de trabajo, de si vamos a tener o no sueldos dignos. Nosotros estamos discutiendo aquí algo aquí que tiene que estar atrás del debate de si es si vamos a tener o no trabajo en el futuro. El tal Uber, ya hay gobernantes en Brasil queriendo crear el Uber, o sea, de servidor público. En la ciudad de Santa Catarina hubo un alcalde que usó un proyecto de ley para crear un Uber de contratación de profesor temporal. El profesor tendría una aplicación. Cuando falta un profesor en la escuela, acciona la aplicación y quien es que recibe la llamada primero corre de a clases. O sea, estamos viviendo momentos en la historia y la clase trabajadora que ya no es un debate. Simplemente si 100 artículos de la legislación laboral brasileña está adecuada o no, es sino hacia dónde va el mundo del trabajo. Nosotros vivimos contradicciones y bastantes conflictos. La legislación brasileña, entonces, por ejemplo, afecta, Silvia estuvo aquí y trabajó mucho en ese tema, afecta ciertos artículos de la declaración sociolaboral que destruye las relaciones que creamos en la última década en el ambiente de Mercosur, de crear la posibilidad de que los trabajadores que están dentro de un bloque puedan tener lo mínimo de garantía cuando ellos se desplazan dentro de un bloque. Esto afecta los principios fundamentales de la declaración sociolaboral. Estamos hablando de un proceso de destrucción total. Yo les diría entonces que esa forma de dumping social que los trabajadores están atravesando en esta reforma laboral que se viene desarrollando en Brasil, con seguridad tiene un claro objetivo. Además de satisfacer al empresariado de esa nueva modalidad de organización y contratación, etcétera, eso viene un confronto claro y objetivo contra la resistencia organizada que hay en Brasil, especialmente en las grandes centrales sindicales, y CUT se pone en ese sentido de ser una de las mayores, de que minar esa resistencia, eliminarla, es el paso necesario para que ellas puedan dar continuidad en la continuidad de su proyecto. Por lo tanto, tenemos aquí los grandes desafíos por delante. Ellos son muy diferentes de aquellos que estaban al inicio. Por lo tanto, para dialogar con las bases, con el fin del impuesto sindical. El fin del impuesto sindical, entonces, es el principio de nuestra fundación. La CUT nació para combatir el impuesto sindical, pero nunca fue para acabar con el impuesto sindical sin poner nada a cambio. Lo que Patricia nos muestra aquí es la más absoluta verdad. Nosotros necesitamos tener una fuerte organización, y una organización fuerte se da con ella estructurada. Por lo tanto, estamos de acuerdo en que el fin del impuesto sindical fuera sustituido por un impuesto de negociación, donde los trabajadores pudieran entonces definir su forma de sustentación de un proceso de negociación.
que pudiera valer para todos, no solo para los asociados, porque el resultado de la negociación colectiva la mayor parte de las veces se extiende a todos los trabajadores de una base y no solamente a aquellos que están dentro de sus sindicatos, no solamente a sus asociados. Por lo tanto, buscar esa construcción de un nuevo mecanismo de financiación es uno de los grandes desafíos que el mundo sindical tiene por delante. Obviamente, eso va a tener consecuencias. El ministro del Trabajo dice que por aproximadamente 4.000 sindicatos van a desaparecer. Es probable que sí, pero son sindicatos que nunca existieron, a no ser por medio del registro y de un contrato que se encuentra dentro del cajón. Porque lo que Patricia nos muestra es una realidad de lo que se refiere a las negociaciones. Pero también es un hecho de que hay muchos sindicatos que no cumplen su función, que es la de organizar a sus sindicalistas y hacer proceso de negociación con la transparencia necesaria para que los trabajadores se sientan representados. Son innumerables los casos que hay en Brasil. Es posible que 4.000 desaparezcan, pero yo no soy del tipo que piensa que lo que va a desaparecer desaparece y debilita el proceso. Porque aquellos que logran reinventarse, como se suele decir aquí, aquellos que logren ir a sus categorías profesionales y demuestren lo que fue ese proceso que está en marcha en Brasil hoy, con seguridad resurgirán con mucha más fuerza de lo que tuvieron en el pasado y con más capacidad de hacer el enfrentamiento y ajustes necesarios del proceso de organización. Para concluir, quisiera decirles que hoy nosotros estamos perdiendo incluso la oportunidad de estar en una tienda aprovechando el Black Friday y comprar algo que permita mejorar un poco nuestras vidas. Pero voy a concluir diciéndoles esto. Yo aún soy del tipo que piensa que aún en ambientes muy complicados y con cargados de pesimismo por la propia dificultad, aquellos que pensaban que estaban en el fondo del pozo, hay otros que dirán que estamos en un pozo sin fondo. Yo soy aquel que piensa que todavía tenemos mucho que hacer por delante y ciertas situaciones nos ponen algo desafiador para nuestra vida y algunas informaciones que vamos a recibir, de informaciones que estamos viendo. Haber realizado la semana pasada la jornada continental en Montevideo con la participación de 23 países, con más de 2.000 trabajadores fuera de Uruguay que estaban en Montevideo, es un soplo de optimismo para poder continuar con la lucha y resistencia de América Latina en nuestro continente. No fue poco el esfuerzo que realizaron muchos de los que viajaron 48 horas en bus para poder estar presente en este espacio de debate y construcción contra el neoliberalismo en defensa de la democracia, que es muy atacada en nuestro continente. Entonces, eso nos da, de cierta forma, un ánimo, un aliento. Y concluyo diciéndoles esto. Al mismo tiempo que nosotros vemos la situación de Río de Janeiro, donde recientemente un niño le preguntó a su papá en Río si roban desde Garotinho, haciendo alusión al nombre del alcalde, y es un juego de palabras con la palabra niño. Él entendió que decía desde niño, si robaban desde niño. Él dijo, no, roban desde antes, desde la época del descubridor. Entonces, como un niño que se quedó de 6 años, que se enfermó, que se llamaba Susana, y la mamá de esa niña llamada Renata Souto, le dijo, hija, estás enfermita, invita a tu mejor amiga para hacer una pijamada en casa y puede dormir contigo aquí hoy. La niña salió y volvió y le dijo a su mamá, mamá, ya la invité. Ella viene esta noche, va a cenar con nosotros y va a dormir aquí. Y la mamá dijo, ay, qué bien, dime cómo se llama su papá para que yo le pida que le dé permiso.
para venir. La niña le dijo, mamá, dona Ju ya tiene 68 años. Tiene que pedirle a su papá permiso para venir aquí. Entonces, la mejor amiga de ella era la vecina del otro lado de la calle, no era una amiguita del colegio. Yo les doy ese ejemplo solo para decirles que no siempre las cosas obvias que uno piensa que son obvias, de hecho lo son. Y que es posible hacer las cosas distintas de lo que los demás creen que ya está hecho y poder así avanzar en una construcción en la cual nosotros tenemos mucha, pero mucha capacidad de elaborar e incluso elaborar incluso contra el pensamiento único que hoy mucha gente intenta introducir en Brasil, especialmente el mundo político, de que la superación ocurre por medio del capital y no por medio de las relaciones interpersonales. Así nosotros del movimiento sindical nos vamos a reorganizar, nos vamos a reinventar. El adjetivo, el verbo no importa. Lo que importa es que vamos a seguir existiendo y seguiremos enfrentando toda la adversidad que intentan poner en nuestras vidas. Y nuestra clase trabajadora con seguridad es nuestro telón de fondo y nuestro principal instrumento y objetivo a alcanzar. Un abrazo para todos. Felicidades a Ariovaldo por su presentación muy, muy rica. Bueno, ahora tenemos una sugerencia de alteración de la programación. Vamos a hacer un intervalo ahora de 15 minutos y al regresar nosotros escucharemos a Denise y enseguida haremos el debate. ¿Está bien? Vamos a dar continuidad llamándola a Denise Mota Dahl, que es graduada en Servicio Social y maestra en Servicio Colectivo. Actualmente es secretaria de Brasil de la ISP Internacional de Servicios Públicos. Con el directorio del Instituto Lula, fue secretaria municipal de Políticas para las Mujeres en la Alcaldía de São Paulo del 2013 al 2016. Regulación del Ministerio de Salud en de 2011-12. Fue también dirigente de la Central de los Trabajadores desde el 2003 al 2011 y ocupó desde el 2009 al 2011 el cargo de Secretaria Nacional de las Relaciones del Trabajo. Presidió también la Confederación Nacional de los Trabajadores de Seguridad Social, CNTSS. Denise, usted tiene la palabra. Buenos días a todos y a todas. Inicialmente quisiera agradecer al doctor Quercio, a Silvia Portela, por la invitación que el Instituto Lavoro me hizo para que yo viniera a participar en este segundo seminario internacional sobre la reforma laboral. El Instituto ha cumplido un papel importante en este proceso de rearticulación, de diálogo, de búsqueda para el enfrentamiento del ataque a nuestros derechos. Yo creo que aquel primer seminario de la negociación colectiva en tiempos de crisis también buscaba cumplir ese papel. Entonces, me parece ser fundamental que nosotros pongamos nuestras mejores mentes, asesorías y también a nuestros técnicos para pensar en esa solución. El Instituto Lavoro ha hecho esa provocación, pues nos ha instigado a hacer esa reflexión, ya que muchas veces en un momento de crisis uno acaba dedicándose a actos, paseatas, protestas y no planea estratégicamente el fortalecimiento de nuestra resistencia. Me gustaría también saludar aquí a los colegas de mesa que aquí se encuentran aquí presentes. Saludar a Daniela, a la profesora Marta, a Patricia Pelacheri, a Ari, que aquí se encuentra junto conmigo, intentando aportar para este proceso de reflexión. Por lo tanto, yo pienso que para que nosotros empecemos aquí nuestro debate, buscando siempre las oportunidades dentro de la crisis, digamos así, buscando encarar los desafíos, enfrentar los desafíos y oportunidades
que la clase trabajadora tiene en este momento de enfrentamiento de esos ataques, de la retirada de derechos, de la reforma de la previsión, los sindicatos charros, etcétera. Tenemos un punto importante. Para enfrentar ese desmantelamiento y esa retirada de derechos y privatizaciones y la entrega del patrimonio nacional, es fundamental que nosotros trabajemos con informaciones. En realidad, mucho más que comunicar, nosotros en este momento tenemos que contrainformar, ¿correcto? Es fundamental trabajar con las informaciones que tenemos. ¿Y cuáles son esas? Son informaciones objetivas, concretas, que muestran que la reforma laboral, con ese enfoque de la retirada de los derechos, de precarización de las relaciones de trabajo y de sindicatos charros, no dio resultado, por lo menos en el objetivo de generar más y mejores empleos como se prometió. Para ello, nosotros tenemos varias experiencias internacionales, informaciones y datos que pueden ser usados. Es fundamental, entonces, este diálogo, es hacer ese diálogo. Por lo tanto, enfrentar esa disputa ideológica tan practicada en Brasil es fundamental. ¿Y qué está en curso en Brasil en este momento? Que el emprendedorismo es la puerta hacia la libertad, correcto, es la puerta hacia el amplio ejercicio de la creatividad y para el desarrollo individual y colectivo de una nación. Ese es el discurso tan divulgado, tan difundido por los medios de comunicación. Es un discurso engañoso, justamente porque no logramos discutir con contrainformación es que la población no se movilizó contra esa reforma laboral, porque la reforma laboral afecta directamente a la población, pero es muy implícita. Entonces, dar datos objetivos de que esa estrategia no funcionó mundialmente, no funcionó. Este convencimiento no es muy fácil, diferente de la reforma de la previsión. Tanto es así que con base en ese enfrentamiento a la reforma de la previsión social se hizo una gran huelga en Brasil, enfocando prioritariamente en la reforma de la previsión, logramos una movilización más concreta. Porque ese es un cálculo matemático y explícito, la pérdida de derechos en la reforma de la previsión. En la reforma laboral es algo posible y susceptible a una manipulación mucho más grande. En ese sentido, creo que es fundamental que tomemos algunos estudios que nos hablan al respecto y comprueban de que las empresas individuales o las microempresas son una característica de países con economías poco desarrolladas, con poco dinamismo y poca capacidad de desarrollo internacional. Por lo tanto, eso en el mercado, por lo tanto, puede aumentar la productividad en ciertos sectores. No en la industria, pero en determinados sectores, especialmente en el área de servicios. Pero no en una elevada competitividad que asegurará otro nivel de inserción internacional de Brasil en el mercado de trabajo. Entonces, podemos reconocer así que es importante el emprendedorismo en un momento de crisis. Lo es. Muchas veces porque el trabajador y la trabajadora no tiene otra alternativa que no sea armar un pequeño negocio. Pero en el emprendedorismo, en el caso de la panacea para generar mejores y empleos en la y así demostrar que son los países pobres quienes tienen más microemprendimientos y que la característica de ese sector es una alta mortalidad de esos empleos, de esas empresas. El propio SEBRAE separa los emprendimientos en tres tipos, por factores de eficiencia o por innovación.
Y sin entrar en mayores detalles, pues este no es el enfoque de nuestra charla. Tenemos la seguridad que las empresas creadas por factores son aquellas que representan una única oportunidad de sobrevivencia al trabajador. Y en ese sentido sería el desempleo y la crisis. Y algunas de las empresas creadas por innovación serían aquellas que representan una idea nueva. ¿Qué haría de esa nueva empresa más que una nueva proveedora de servicios ya existentes? Ahí, entonces, se entra en el ranking algunos países de fuerte economía, como Alemania, Estados Unidos, y algunas empresas de este tipo son minoría, incluso en países con economía fuerte. En los países con una economía frágil, siempre tomamos Burkina Faso como ejemplo y lo citamos como uno de los peores IDHs del mundo. Más del 50% de la clase trabajadora es microemprendedora. Entonces es importante trabajar con esas informaciones. El otro día lo vi al coordinador de la GES, Clemente, enfrentando un diálogo con un abogado que se defendía la reforma laboral como modernización. Y Clemente estaba tan preparado, le dio tantos datos como eso en todo el mundo, en diversos países. No funcionó y no creó nuevos empleos. El mejor es por mi cuenta, por nuestra cuenta, pero no creó más empleos, mucho menos mejores empleos. Entonces hay que trabajar mucho con ese tema para disputar esa visión de que eso es desarrollo económico, de que eso es modernización. Recordándoles que una economía nacional no se vuelve fuerte ni competitiva y no genera ganancias en grandes escalas movida por pequeños negocios y emprendimientos. Entonces, creo yo que enfrentar ese tema de que vender esa idea como la salida para todos los males es una gran mentira. Esta semana, Carta Capital hizo una materia que nos muestra cómo la destrucción de las protecciones laborales nos va envolviendo cada vez más una economía de bajo valor añadido, de bajísimo desarrollo tecnológico, y nos condenan así a una pequeñez, a una economía menor, reducida. Y eso tiene varios impactos, obviamente, en el mercado de trabajo y en las relaciones de empleo. Entonces, es importante que nosotros destaquemos ese tema, porque todo el tiempo nosotros hemos visto en los medios la propagación de esa idea de que uno se puede volver un emprendedor, con varios ejemplos de pequeños negocios que las personas deben enfrentar para hacer para enfrentar la crisis, como si fuera una salida, diciendo que la crisis genera oportunidades e innovaciones. Tenemos entonces que recuperar lo que viene ocurriendo mundialmente. Recientemente, Hanshi, que fue ministro de la planificación de Bill Clinton, hizo una autocrítica en el New York Times, diciendo que si Estados Unidos no hubiera implantado la política de reducir los impuestos para los ricos y de una fuerte cruzada antisindical de retirar los derechos laborales en la época de Reagan, en la década de 70, para hacer una drástica reducción en la educación, no habrían enfrentado la crisis que enfrentaron y de la cual están saliendo ahora. Y más adelante voy a hablar cómo el CIU, que es un sindicato de servicios americanos, enfrentó esa crisis, esa cruzada. Él habla explícitamente de ese error, no porque fue una política implantada o formulada por los demócratas. Fue una política que vino de los republicanos, pero que el gobierno Clinton no enfrentó, no modificó esa política y trabajó con esos resquicios y fue enfrentándolo. Entonces, ¿cómo sería la implantación de esa política anterior a él y en el gobierno de la reversión de esas acciones? Entonces, son los Estados Unidos
Prohibiendo la retirada de los derechos laborales, la precarización de las relaciones de trabajo. Eso ocurre en Estados Unidos porque el gobierno actual no haría esa autocrítica, claro, pero son personas con experiencia que están liderando esas economías importantes y que están haciendo esa crítica. La propia Alemania, pensando en la industria hoy 4.0, invirtiendo en tecnología de punta, en formación para fortalecer la industria que ya es fuerte, ¿verdad, Patricia? Patricia, corrígeme, que ya es una industria fuerte, entonces está haciendo toda una reestructuración para fortalecer aún más su planta industrial y recuperar empresas que habían salido e implantado su base en otros países. Pero Brasil no. Brasil va a ser el país de los micros y medianos emprendedores, digamos así. Bueno, yo pienso que eso nos ayuda entonces a mostrar que los trabajadores como un todo que están siendo empujados hacia esa situación, sea como persona jurídica, microemprendedores o aquellos que se mantienen formalmente contratados con los factores incluso de teletrabajo, trabajo intermitente, necesitan negociación y protección. Necesitan que se tenga quien los represente, porque si no, la situación tiende a mejorar. Es una situación de mayor precarización, de mayor acumulación de ingresos en el país y de pérdida de derechos, pero de una pérdida de hecho de ingresos y de una mayor concentración de ingresos en nuestro país. Es importante levantar esos datos. Quien tiene muchos datos en este sentido hizo un estudio grande y fue el CECIT. CECIT ha estudiado mucho ese tema de la peyotización y mucho de lo que estoy diciendo aquí se trató del tema del CECIT, que en esos países menos desarrollados, esos países, más del 50% de la clase trabajadora está en ese tema de la persona jurídica y del emprendedorismo y es un promedio de duración de 1 a 3 años. Son más de 40% de las inversiones tienen esa vida corta. Son pocos los que se consiguen mantener y consolidar. Entonces, para consolidar los datos, no con discursos, para lograr discutir ese discurso de que es bueno, flexible, moderno e importante. Un otro aspecto que yo creo que tenemos que trabajar en la contrainformación es que justamente esa reforma laboral y la de la previsión social impactará, obviamente, a todos nosotros nos impactará, pero en especial a la juventud que lucha por ser insertado decentemente en el mercado laboral. Por otro lado, queremos contraargumentar ese sentido común y hay estudios que lo dicen, que los jóvenes en general no quieren ya una vida de trabajo parecida a la de sus padres. Ese argumento, usado de forma genérica por la prensa el tiempo entero, a veces incluso de forma sutil, genérica pero sutil, para hacernos creer que el empleo y el derecho social son cosas pasadas de moda, que no es algo que los jóvenes hoy quieren, que la juventud brasileña no desea eso. Recientemente, una gran consultora internacional, la Infosys, muestra que los jóvenes de todo el mundo aún sueñan con tener una carrera profesional con incorporaciones sólidas, y los que sueñan eso superan de lejos aquellos que desean abrir su propia empresa. El estudio fue realizado con los jóvenes entre 16 y 25 años en aquellas que eran consideradas las mayores economías del mundo. Al final de 2016 se hizo la encuesta y captaba la esperanza de jóvenes de todo el mundo con las posibilidades abiertas por la educación formal, el acceso a la universidad, acceso al empleo en el que pudieran permanecer y evolucionar. El ascenso aparecía mucho,
pero no esa visión de que se está propagando de que vamos todos a abrir startups y ser felices porque nadie más necesita, la clase trabajadora no necesita más empleo formal. Y sobre Brasil, se habla mucho de la ampliación del acceso a programas de capacitación profesional y aumento de la escolaridad y con subsidio y apoyo de programas gubernamentales. Eso alentaba a la juventud en la búsqueda de empleos. Otra investigación realizada por PUC Río Grande del Sur, también de 2016, señalaba que muchos jóvenes brasileños estaban haciendo cursos superiores y 57% prefería encontrar empleo en una empresa ya consolidada y 8% nomás apuntaba en el camino formando parte de una startup y 15% decía que quería trabajar por cuenta propia. En aparente sintonía con esa tendencia, jóvenes oídos por investigación o encuesta de la PUC hablaron de dos prioridades para sus empleos o planes de empleo. Plan de carrera estructurado, 66%, y un paquete de beneficios diversos y amplios, 57%. Esa es la lucha histórica del movimiento sindical, beneficios, una carrera estructurada. Y esa es la característica de grandes o medianas empresas que pueden negociar la carrera, un paquete de beneficios. Creo que esos son datos importantes para que logremos dialogar con la juventud, trabajar con contrainformación, escribir, producir, divulgar estos temas, estas informaciones. Creo que otro frente que el gobierno ilegítimo y golpista viene actuando, además de la retirada de derechos, es la entrega de los recursos naturales y el patrimonio público brasileño. La privatización del agua, de la energía, del gas y la reducción de la atención y servicios públicos de salud y obviamente la reducción de las inversiones en educación también, con aprobación de la PEC, la enmienda constitucional de congelamiento de las inversiones para los próximos 20 años y una ronda fuerte de privatizaciones, que está bastante fuerte. Sobre esto creo que es fundamental que nosotros de la Internacional de Servicios Públicos tenemos un Instituto Internacional de Investigación con sede en Ginebra y hemos hecho estudios sobre la reestatización y remunicipalización del agua. Y el DIES también publicó una reseña muy bien estructurada que habla de las experiencias de reestatización y remunicipalización del agua y de la energía en el mundo. ¿Por qué digo esto? Para que tengamos un frente más de contrainformación. Porque entonces aquellos países que vinieron en la ola, vamos a tomar el ejemplo privatista y de retirada de Europa del gobierno de Thatcher en 79 y que se diseminó por toda Europa y varios países, empiezan a ser revistos. Tenemos París y 49 ciudades en Francia remunicipalizando el agua. Tenemos Berlín en Alemania y 8 ciudades más de Alemania remunicipalizando el agua. Y tomando el ejemplo de Berlín, que lo usamos mucho. ¿Por qué? Porque aquí en la ciudad de San Pablo estamos con una campaña fuerte que dice San Pablo no está en venta contra las privatizaciones, tratando de mostrar que las privatizaciones van a afectar a quienes más necesitan servicios públicos de buena calidad.
¿Y cuál es la línea de la campaña? Es que se apruebe un proyecto de ley de iniciativa popular en la Cámara Municipal y por medio de ese proyecto el alcalde hace una consulta a la población de si quiere privatizar tantos y todos los servicios de la ciudad de San Pablo. Estadios, cementerios, cultura, educación, varias áreas. ¿Y qué hizo Berlín? Berlín tenía, había hecho una privatización a fines de los años 90. Y Berlín optó por remunicipar el agua a partir de un plebiscito realizado en la ciudad. ¿Y por qué la población aceptó? Incluso pagando la multa que se socializó entre la población, aceptó remunicipalizar porque el servicio privatizado, y son los mismos argumentos que usan las ciudades de Francia y en algunas ciudades de España, primero, que las empresas no cumplen las metas con las que se comprometen y firman en contrato. No hacen ampliación de acceso al agua y a saneamiento según las necesidades de la ciudad. Las tarifas son altísimas, no hay transparencia, no hay control social. No se cumple nada de las metas que las empresas privadas se propusieron. Por eso la lógica de la ganancia no combina con el control y los derechos sociales. Y eso se está demostrando alrededor del mundo. Por eso el discurso que la privatización trae más competitividad, efectividad, calidad, no es cierto. En Europa, en distintos países, son 186 experiencias de remunicipalización y reestatización de agua y energía. Produjimos incluso un libro que está publicado en español y en inglés también con estos datos. No es posible entonces que la privatización sea la solución para la dificultad de proveer y atender todas las demandas de la población respecto a este servicio. Sí, donde se privatizó a fines de los años 90, algunos a fines de los años 80, otros de los 90, junto con una decisión colectiva de la población, se está reestatizando, sobre todo remunicipalizando. Son datos importantes para que no digamos solamente somos contra la privatización, sino que tenemos datos sobre experiencias que no tuvieron éxito. En países también en desarrollo, en Argentina, en Buenos Aires, se pasó por esta experiencia. Varios países empiezan a rever si eso es tan bueno y efectivo. Creo que son experiencias importantes para que tengamos como base. Eso respecto a los desafíos, ¿no?, de la disputa ideológica planteada para este momento de reformas. Y hablando de las oportunidades, ¿qué oportunidades tenemos para enfrentar? Quizás sean más bien necesidades de enfrentar, porque la crisis, a partir del impacto negativo, tenemos que reorganizarnos, reagendar nuestra pauta, nuestra estrategia y reformular acciones políticas para ese enfrentamiento. Creo que es fundamental que retomemos aquí, Ari ya lo dijo en parte, todo el debate que hicimos en Brasil en el Foro Nacional del Trabajo, tratando de construir un sistema democrático de relaciones laborales, porque como decía Patricia, la reforma ha destacado mucho esto. La reforma no es solo laboral, es laboral y sindical. Y no la reforma sindical democrática que queríamos, sino una reforma sindical con la mirada de este actual e ilegítimo gobierno.
conseguimos implantar todo el hemos logrado de implantar todo el conjunto de propuestas de democratización de las relaciones de trabajo a partir del lugar de trabajo, o tener negociación colectiva, natural, estructurada a partir de las regiones, pasando a contratos colectivos nacionales. Estamos enfrentando lo del negociado primando sobre lo legislado y formulamos un conjunto de propuestas buenas. Pero nos frenamos o nos frenó la oposición de muchas centrales sindicales al fin del impuesto sindical. Tratamos de aprobarlo democráticamente durante la campaña salarial. No lo logramos debido a muchos factores de coyuntura, falta de acuerdo entre las centrales para impulsar esa agenda de fin del impuesto sindical, que sería sustituido gradualmente por una solución discutida colectivamente, haciendo que los sindicatos o la parte de los sindicatos que vivían o viven hasta diciembre de este año del impuesto sindical no negocian, no sindicalizan, no luchan por sus trabajadores, que ellos pudieran entonces hacer una transición hacia otro modelo. Y no logramos hacer o dar ese salto necesario. Y muchas personas que dependían del impuesto sindical se aferraron a él para no trabajar la construcción de esa propuesta alternativa. Ahora el impuesto sindical se acabó. Entonces no sería en este momento el momento de que los sindicatos trabajaran una organización sindical efectiva por rama de actividad, la fusión de entidades, entidades pequeñas que muchas veces luchan, tratan de negociar, ya sea con el alcalde o con la mediana y pequeña empresa, ya sea en entidades mayores que negocian con grandes empresas. ¿No sería este el momento de trabajar efectivamente en la fusión de entidades, empezando internamente en las centrales? No estoy pensando en fusionar la base de una central con la de su rival que disputan históricamente y tienen concepciones diferentes. Pero una efectiva unificación de entidades dentro de la propia central. Unison, que es un sindicato inglés muy representativo para enfrentar la retirada de derechos y privatizaciones de Thatcher, unió a todos. Hicieron un sindicato donde hay comunistas, socialistas, cristianos, los varios matices ideológicos, salud, educación y el conjunto de servidores públicos del país. Y no hay política que pueda alterar las relaciones de trabajo, que no negocie con Unison, porque no pasa. Ellos lograron dejar lo que nosotros siempre decimos, vamos a dejar las divergencias afuera, el enemigo está afuera, no está entre nosotros, vamos a unificarnos. Ellos lograron eso en la práctica. Entonces creo que tendríamos que aprovechar este momento en el que se dio el final del impuesto sindical de forma abrupta, sin transición, para hacer eso, porque mucha de esta fragmentación en pequeños sindicatos se debe al impuesto sindical, porque solo puede tener un único sindicato, una base. Entonces se va especificando, 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 cada vez en categorías menores, para asegurar que el registro sindical y cobrar el impuesto. Y ahora no existe más el impuesto. No vino la convención del convenio de la OIT de plena libertad sindical, pero hay una necesidad de tener sindicatos más fuertes para enfrentar este momento en el que hay un ataque fuerte al sindicalismo en Brasil. Y la articulación en redes mundiales también.
Todos nosotros debatimos mucho, dialogamos, constatamos que hay intereses internacionales fuertes de retirada de derechos en Brasil. Las empresas internacionales quieren cada vez más pagar menos en lo que se refiere al costo de trabajo en sus plantas. Las empresas internacionales norteamericanas, canadienses, francesas tienen cada vez más interés en comprarnos el agua, el gas, la energía, nuestros servicios. La quinta mayor empresa norteamericana, United Health, está entrando en Brasil. Ya estoy terminando con el nombre de Amil y está comprando hospitales. Llega a un dispensario donde hay cuatro personas, despide a dos, exige las mismas metas, el mismo número de atenciones. Y si se quejan, está fuera, despedido. Entonces, en función de toda la información que obtuvimos con trabajadores de la ONU, hacer una denuncia ante el Banco Mundial, porque descubrimos que estas empresas, doctor Aymar, firman compromisos de respetar derechos laborales en los países a donde vienen a implantar sus empresas y no lo hacen. Entonces vamos a hacer toda una denuncia internacional. Y esto surgió por una articulación internacional de un diálogo, un intercambio de informaciones para que la Internacional de Servicios Públicos pudiera tener esa reacción. Y para concluir, es fundamental el tema de los tratados internacionales de servicios. Hemos seguido de cerca el TISA, el Trade International Service Agreement, un tratado de comercialización de servicios en el cual los países involucrados y el actual gobierno por medio del Ministerio de Relaciones Exteriores está trabajando mucho para que Brasil firme el acuerdo que garantiza que si se privatizó, es irreversible, no se puede reestatizar. Eso es una cláusula draconiana, no poder revertir, no poder reestatizar. Segundo, la patente no es del país en el que está la planta, sino el país que está explotando la patente. Eso implica tecnología, insumos. Y Brasil está tramitando en el Congreso. Recuerdo que el exministro José Serra trabajó para eso. Silvia Porte, la que entiende de Mercosur, también lo sabe, para firmar toda una regulación para el Mercosur que afecta derechos laborales y derechos de patentes. Por eso esa articulación de la Internacional de Servicios Públicos, de la Internacional de la Educación, de Industriol, que representa a la industria a nivel mundial, es fundamental para este enfrentamiento en red, porque el capital se articula y trabaja internacionalmente. Y para terminar, tenemos el ejemplo de CU, el gran sindicato norteamericano, que cuando hubo la reforma laboral en la era Reagan, ellos pararon. Esa es la narrativa que el compañero Joe Simmons nos hace. Ellos pararon. Hicieron todo un debate interno y una planificación y reestructuraron su estructuración con dos focos, la incorporación de los inmigrantes y los jóvenes que no estaban dentro del sindicato y sindicalización, campañas amplias de sindicalización. Esto se une con nuestro momento de mejorar la financiación o autofinanciación sindical democrática con nuestra necesidad de tener negociaciones donde tengamos peso y condiciones de encarar la nueva regulación de las condiciones de trabajo en Brasil, las relaciones de trabajo, y seguir teniendo conquistas con sindicatos representativos fuertes, con competencia y condiciones de repensar su estrategia en el proceso de negociación, como decía Patricia.
Entonces el CIU allá invirtió en un fuerte proceso de sindicalización. Tomamos la mayoría de los sindicatos importantes en Brasil. Vemos que tienen 20-25% de sindicalización. Creo que podemos mejorar bastante todavía. Y un debate que se hace urgente para nosotros es el tema de la unificación o fusión de los sindicatos. Ni siquiera me refiero a ramos de actividad, sino me refiero a sectores. Mínimamente se tiene un sector, un sindicato municipal es grande y al lado, un sindicato solo de profesores municipales o solo de agentes, para que los sindicatos empiecen a hacer fusión, y se tienen varios otros ejemplos para conseguir, de hecho, enfrentar esa reforma laboral y sindical en otro nivel. Yo no creo que eso nos ayude a inspirarnos un poco más para enfrentar ese momento y conseguir, de hecho, mostrarle a la población que es con esas experiencias alrededor del mundo que, de hecho, no fueron exitosas, porque es el objetivo de mejorar las condiciones de vida y de trabajo de la clase trabajadora. Muchas gracias. Le agradezco a Denise. Y antes de pasarle la palabra, o de pasar a las preguntas, mejor dicho, decirles que la experiencia que fue planteada aquí por Ari y por Denise, y ayer también por Artur, en el contexto del debate que nosotros organizamos, nos trae aquí una reflexión al respecto del papel del movimiento sindical. No por lo que dicen sus asesores o bien aquellos que acompañan o que están integrados en una perspectiva de reflexión, sino en lo que dicen sus propios actores, sus dirigentes sindicales como ellos, con experiencia nacional e internacional, y que por lo tanto pueden mostrarnos para nosotros que somos especialmente asesores jurídicos o bien asesores económicos o que estamos en institutos dirigidos a una perspectiva científica, una perspectiva de reflexión y de auxilio para un momento como el que nosotros estamos viviendo. Es muy importante entonces, pues eso nos pone nuevamente en la dimensión de que ayer se trabajó por todos los profesores y abogados que dijeron y hablaron sobre una perspectiva internacional, pero al mismo tiempo sin desconsiderar lo que en el plano internacional se tiene, porque Ari nos habló mucho de lo que se vive en la propia OIT, pues no es algo solo de hoy. Y claro, el mismo ataque, digamos, a los derechos que se hacen nacionalmente no sería diferente que se hiciera en organismos internacionales. Eso nos pone una perspectiva de reflexión y también de necesidad de apropiarnos, como dijo Denise, de informaciones, de investigaciones, en las que se pueda trabajar el presente y el futuro de las relaciones de trabajo en Brasil. ¿Cómo hicimos ayer? Abrir espacio para 5 preguntas por cada bloque. Ya tenemos aquí algunos inscritos. Carlos Cordero ya puede empezar su pregunta. Vamos a hacer un bloque de 5 preguntas, responde y luego verificamos. Buenos días a todos y a todas. Les pido disculpas porque ayer yo no estuve, estaba en otra reunión. No sé si lo que voy a decir ahora se habló ayer. Yo soy sindicalista de la CONTRAFT, soy director de la CONTRAFT. Soy cutista, tengo orgullo de nuestra central y soy petista, soy del PT.
Nosotros hoy estamos pagando por los buenos resultados que nosotros tuvimos. En nuestra categoría en los gobiernos Lula y Dilma, nosotros tuvimos 20% de aumento real de sueldos y 40% de aumento real para el piso de la categoría, además de otras conquistas sociales. En el gobierno Lula, nosotros tuvimos un gran avance, que fue la ley de la valoración del sueldo mínimo, que con la valorización del PIB, del PBI, aumentaba la compra, el poder de compra del sueldo mínimo. Nosotros hicimos huelga por 10 años, así como en esta conquista frente al gobierno Lula, nosotros optamos por el camino de hacer eso sin la participación de los trabajadores en la sociedad. No hubo, en el caso de la valorización del salario del mínimo, una movilización de los trabajadores, sino nuestra central directamente con el gobierno Lula, quien se movilizó. Y la huelga que los banqueros hacían y cerrábamos así casi 20,000 agencias bancarias, o los trabajadores estaban dentro de la agencia atendiendo clientes de altos ingresos, o en la calle de atrás abriendo una agencia al lado porque estábamos haciendo piquetes allí al lado. Entonces tuvimos una participación directa de los trabajadores y llega así un momento de crisis y obviamente los trabajadores no están contentos porque no dialogamos con ellos, no los trajimos para dialogar con nosotros. Así, a pesar de los buenos resultados, nosotros optamos por un camino que no fue el de la participación de los trabajadores. Y hoy, oyendo hablar de toda esa crisis, de esa falta de democracia, a veces acabamos haciendo la tercerización de la culpa. La culpa no es nuestra como sindicalistas, sino del trabajador que no vino con nosotros. Es de aquel que se quedó golpeando las ollas. En esa tercerización de la culpa, nosotros apartamos a ese trabajador e impedimos que él esté con nosotros en esa lucha cotidiana. Otro detalle, a mí me gustó mucho lo que la profesora Marta dijo al finalizar. Dijo: necesitamos mantener los valores y los principios y cambiar la manera. Y aquí yo les alerto lo siguiente, un problema grande. En el movimiento sindical, nosotros estamos retrocediendo en valores y principios. O sea, profesora, no se trata de mantener, sino de rescatar nuestros valores y principios del movimiento sindical y encontrar otra manera de hacer las cosas. Por ejemplo, en la lucha que hubo el día 10, yo como sindicalista me siento triste al ver eso, porque no hubo unidad con las centrales, pues lamentablemente no tenemos unidad de valores con todas las centrales. En segundo lugar, si seguimos insistiendo en ese modelo de hacer movilización durante un día de semana a las 10 de la mañana, ya la población jamás va a venir con nosotros a movilizarse un día de semana. O hacemos las actividades un sábado o en la noche para atraer a la gente, o bien hacemos actividades para sacar fotos y salir en los periódicos de nuestros periódicos sindicales. Ese modelo de acto de sindicalista durante la semana en la hora del almuerzo no nos va a llevar a romper con este modelo que estamos viviendo. Ya estoy acabando. Me acuerdo de una frase de Clemente del Diez que dice que la suma de las categorías es muy inferior a la clase trabajadora. Menos mal que estamos hoy escuchando a algunas personas decir que es bueno fijarse en los precarizados, en los tercerizados y especialmente en los desempleados, porque esos siempre hicieron parte de la clase trabajadora y fueron abandonados por nosotros sindicalistas. ¿Saben por qué? Porque tercerizado, precarizado, no tiene voto en la del director del sindicato. O cambiamos nuestra mirada y hacemos de hecho una mirada de transformación de la sociedad, o simplemente vamos a estar comiéndonos en ese mundo sindical para ver quién va a mandar sobre esa máquina. Soy Juliano, asesor del sindicato de Vale, y yo me acuerdo de un texto, de una frase de Mayakovsky. Voy a hablar sentado, ¿no me pueden escuchar? No hay problema. Mayakovsky tiene un poema que dice lo siguiente: estoy cansado de palabras, perdimos la guerra. Y concluye así: ¿quién va a dar el grito?
Yo podría citar otros. João Cabral dice Muerte y Vida Severina, o en el cementerio de Sertão, y Drummond también lo dice, que el diagnóstico que Ari hizo y que Denise hizo, y que ayer escuché desde la primera exposición de Oscar, de Francisco Guilherme, de la profesora Marta, ahora cuando dice que hay que reinventar y repensar, si el mundo del trabajo del siglo XXI está puesto en esa perspectiva que Ari puso, y yo estoy de acuerdo con ello, y en parte con el diagnóstico, en el movimiento sindical, ¿cuándo se va a reinventar? ¿Cuándo va a dar el grito? Y yo voy a darles dos ejemplos. Yo nací en la CUT y la gran polémica que había en el primer congreso era el fin del impuesto sindical cuando había, cuando no había consenso, el único que había era el fin gradual del impuesto sindical. Porque había varios fines de eso, de aquello. Todo el mundo se sentaba y unificaba al final el final gradual del impuesto sindical. Era lo único que daba consenso. Eso en la corriente más izquierdista, en la CUT, en el PT, diferente de lo que Carlón dijo, yo estoy repensando eso. El tema del contrato colectivo que Denise dijo, el tema de la unificación del sindicato, lo del contrato colectivo es un debate que nosotros hicimos al comienzo. Y para terminar, hablé con Silvia, el artículo que ella hizo es brillante. Es un diagnóstico de hoy de lo que ya se hacía en los años 90. Solo ya se hacía, pero no se aplicaba. Y alguien me preguntó aquí, ¿por qué perdimos el debate de la previsión social? ¿Por qué ese debate volvió a la lista? Porque el día 28 nosotros no fuimos radicales. Porque el día de la ocupación del Senado por las mujeres solo se quedó en eso, ese acto. ¿Por qué los federales no ocuparon también? ¿Por qué la CUT no ocupó ese lugar? ¿Y por qué la huelga del día 28 no tuvo continuidad en muchos actos? Estamos perdiendo ese debate dentro del movimiento sindical. Y para concluir, hay una frase de Arafat que es marcante en el discurso que él hizo en la ONU el 74. Entre ametralladora y un ramo de olivo. Yo estoy en la fase de abandonar el ramo de oliva y hay que pensar en ello porque, como dicen varios filósofos, vivimos tiempos sombríos y esa guerra la estamos perdiendo. Juliano, pensé que tú ibas a dar el grito. Me quedé esperando que dieras el grito, pero bueno, ok. Ahora Nilo. Yo tengo tres puntos muy sencillos y directos a tratar. Patricia, me gustó mucho, entre otras cosas, me gustó todo de esta mañana, pero ese estudio del IPEA que correlaciona las desventajas de ser sindicalizado versus ser sindicalizado. En el coffee break, varias personas me trataron ese tema conmigo. Yo parto del supuesto que ese estudio compara determinada masa de datos y también retira determinados promedios, pero concluye en el fondo de que esas categorías que tienen altas tasas de sindicalización consiguen mejores beneficios dentro de la misma categoría o empresa, pues los socios tienen las mismas condiciones. ¿Sería eso? Y profesora Marta, dos preguntas para usted. La pregunta es, ayer hablamos de las tendencias de sindicalización, de la caída. Patricia dijo que hasta el 2015 en Brasil no teníamos un movimiento contrario relacionado a ese hundimiento de la economía. Y en Argentina, ¿cómo está el tema de la sindicalización? ¿Podría hablar sobre eso? Y el segundo tema, y no menos importante, es este. ¿Quién es más grande, Maradona o Messi? El grito tiene que venir de la sociedad como un todo, no solo de los petroleros. Buenos días a todos. Yo me llamo Leonardo Pía, soy director de la Federación Única de los Petroleros.
En primer lugar, quiero declarar la satisfacción de tener una asesoría como la LBS y también el Sindipet Bahía, que está allí, y verificar así que ustedes, que son los operadores del derecho y principalmente los que se encuentran aquí, representan un gran frente del debate de la red de democratización y no solo de la pauta técnica jurídica y laboral. Es una satisfacción tener a esos operadores en la clase trabajadora luchando en el intento de disociar y de distinguir la explotación del hombre por el hombre. Por lo menos eso aquí en Brasil. El aspecto entonces sería interesante. Y me gustaría entonces que aquí los que estuvieron haciendo su charla, dando su charla, pudieran reflexionar. Pues lo que se planteó aquí ayer, desde ayer, es que las reformas están avanzando hacia un retirado de derechos. Y el nivel comparativo con que se presentó esto nos muestra una gran ladera a bajar. Por lo menos es lo que nos presentó el Estado comparativo con las otras economías. Lo que es grave o gravísimo es que para poder bloquear esto, diversos intentos ya se hicieron y no podemos descalificar nuestros intentos de salir del mundo, de la disputa del mundo del trabajo. Y nosotros ya hicimos una huelga general, ya intentamos reorganizarnos en amplios frentes. De ahí también tenemos frentes de Brasil Popular. Y ya intentamos casi de todo un poco para que la sociedad, no solo la clase trabajadora, se subleve contra el golpe y esa retirada de derechos. Pero falta el grito que el compañero tampoco dio. Y que necesitamos hacerlo. Y gritamos, y aquí la CUT, la central y otras centrales están gritando, gritando, y la sociedad continúa sin oírnos. Eso frente a diversos intentos de traerlos. Por lo tanto, tenemos aquí la pregunta de la expositora de Argentina. ¿Qué ocurrió en Argentina que caracterizó una retomada de las reglamentaciones? Y si nosotros estuviéramos en la esperanza de que solamente Lula en el 2018 sea la gran esperanza de la clase trabajadora en esa retomada, parecerá un grito de perdedor nuevamente cuando nosotros vayamos allá y que alguien se vuelva inelegible y no se tenga Lula, lo que configura un golpe sobre golpe, y si hay un candidato nuestro, nosotros seguiríamos discutiendo en el frente democrático, perdiendo la elección, y sería un enfrentamiento más radical, retirando las ramas de la oliva y tomar las armas. No sería un grito de perdedor, sino tendríamos el estigma de no aceptar el resultado, que por más que sepamos que forma parte del golpe, estamos desestabilizando la democracia en el país, ya que no estamos insertados en ella. Buenas tardes a todos y todas. Me llamo Marcelo, soy funcionario del banco y estoy como dirigente sindical del Sindicato de los Banqueros. Este seminario es muy bueno porque conocimiento e información son fundamentales para organizar nuestra acción política y sindical. Este trabajo que nosotros hicimos estos dos días aquí, comparado a otros países, si nosotros hiciéramos esto también, toda la historia de Brasil, comparando cuál fue el momento más difícil para la izquierda y la clase trabajadora, si nosotros hiciéramos todo esto, llegaríamos a la conclusión entonces, y ahí me arriesgo a dar esta corazonada, no es un estudio, es decir, que este es un momento difícil en nuestro país, pero de una manera tan rápida y contundente que me parece que todo ocurre al mismo tiempo. Ayer, en el Largo San Francisco, se lanzaba el Frente Parlamentar Mixto por la Soberanía Nacional. Y los presentes decían que Brasil iba a dejar de ser Brasil. Es terrible ante tal velocidad que las cosas ocurran al mismo tiempo. Por lo tanto, yo hago este inicio de mi charla para decir que nosotros vemos que venimos de 12 años de muchos avances en nuestro país. Era un país en el que se moría de hambre en la región nordeste.
Y de pronto, por voluntad y decisión política, dejamos de ser un país que pasaba hambre. Esa es la mayor conquista histórica de este país, por sí solo. Eso, esas decisiones deberían ser defendidas para siempre en nuestro país. Y de pronto ocurrió exactamente lo contrario. Todo está siendo negado. Todo parece haber sido muy malo. Y digo esto desde el punto de vista de la opinión pública de la sociedad brasileña, que no defiende ni siquiera esa principal conquista de los últimos 12 años. Si entramos a ese periodo de los gobiernos Lula y Dilma, la CUT, el propio PT y los partidos de izquierda entraron de una forma y salieron de otra. Entramos fortalecidos. Y a lo largo de esa década tendríamos que habernos fortalecido mucho más. Y ese es el punto que quiero dialogar con la mesa, con la experiencia que mencionó Denise y de la historia de los norteamericanos del sector de servicios. Porque la CUT entró de una forma, entró con el PCdoB dentro. Al inicio del gobierno Lula tenía la intersindical adentro, que hoy es el PSOL, estaba dentro de la CUT, y la CUT se fue desmantelando. Surgió la intersindical, la CTB, siendo que el nombre de la CUT es Central Única de las Trabajadoras y los Trabajadores. La pretensión cuando se fundó la CUT era reunir a todos los trabajadores en una única central, bajo una única dirección, más allá que dentro de ella pudiera haber mucho conflicto, discusión y debate. Pero a la hora de la acción sindical teníamos que estar unidos en la calle, juntos. Y no fue lo que pasó. Entramos al gobierno de un tamaño y salimos menores de lo que entramos. Entonces, ese fue un problema, porque el gobierno podría haber potencializado la organización de los trabajadores. Podríamos haber ido al gimnasio y salir musculosos, y no lo hicimos. Por supuesto que hubo conquistas y avances que tienen que ser reconocidos, pero ese fue un problema que creo que tendríamos que discutir mucho. Y entonces viene mi pregunta. Esa experiencia de cerrar un año y medio para balance, no, creo que no podemos dejar de salir a las calles y hacer la resistencia en este momento, pero que tenemos que parar y mirar. Y hubo una experiencia relatada por Denise, que los norteamericanos en un momento muy difícil también de desmantelamiento allá en Estados Unidos, ellos pararon para rever su acción sindical, su estructura sindical, y creo que tenemos que hacer exactamente eso, porque en este momento de crisis hablamos mucho de lucha de clases y tenemos que rescatar la lucha de clases. En este momento de crisis recordamos hasta el socialismo. Parece que es una crisis que no es solo política, es existencial. Pero creo que no necesitamos estar hablando todo el tiempo de socialismo y lucha de clase. Eso es inherente a nosotros. Esa tiene que ser nuestra actitud, casi natural nuestra. Entonces, quiero terminar diciendo, el mayor ejemplo que tenemos hoy, si en la década del 90 era el MST, hoy todos hablan de Guilherme Boulos y el MTST, pero hay un grupo de chicas que sale a la calle sin saber que son feministas y que sus actitudes demuestran eso, que son feministas. Creo que hoy las jóvenes mujeres que luchan por los derechos en nuestro país, por sus derechos, tienen una actitud que nosotros tenemos que tener frente a la crisis. No hace falta hablar de lucha de clases y socialismo. Nuestra actitud tiene que decirlo. Gracias. Buenas tardes a todos y todas. Siempre bromeo que vamos avanzando por los seminarios y nos vamos volviendo guerreros. Vamos de batalla en batalla, vamos creciendo y aprendiendo. Soy Ted, soy de la Federación de Trabajadores de la Rama Financiera de Minas Gerais. Y resumiendo, creo que tenemos que hacer un contrapunto a una cuestión histórica nuestra. Somos cutistas, sí,
Pero la valorización del salario mínimo y otros temas sociales conquistados no fueron fruto de algo que cayó en paracaídas. Eso es algo que viene del 83, hasta de la resistencia desde 64, que nos posibilitó llegar a un nivel en el cual en un gobierno popular y social tuvimos varios avances para la población brasileña. Si entramos en pros y contras de este debate, nos vamos a pasar mucho tiempo haciendo análisis y no vamos a crecer. Por eso mi pregunta es muy objetiva. Leí hoy una nota en el diario Globo, empresarial incluso, que afirma que en 2020 57% de los trabajadores serán robots. O sea, estamos en 2000, es dentro de 20 años. 57% serán robots de los trabajadores. Históricamente, es considerado un periodo cortísimo. Y estamos aquí debatiendo cómo vamos a intentar organizar a los trabajadores para hacer una contraposición a todo un sistema de reformas que nos están imponiendo para perjudicar el trabajo como un todo. Tenemos que analizar bien. No es solo el trabajo. El tema tecnológico es muy complicado. Yo vengo de la rama financiera. Los bancos ya están utilizando la inteligencia artificial en la implantación de servicios. Cada vez más la categoría bancaria está sufriendo con la digitalización de los servicios. Hoy hasta puse mi celular. Hoy hacemos todo a través del smartphone. No tenemos que ir más a las agencias bancarias. Entonces, una provocación para Ariovaldo, principalmente. ¿Cómo se está discutiendo esto a nivel internacional? ¿Y cómo ves una postura de los trabajadores para enfrentar esa dura realidad? Porque viene en un determinado momento, tomamos las ametralladoras, pero ni eso va a servir. Tenemos que tirar una bomba en el centro tecnológico o implementar una reacción a nivel mundial, tomar trabajadores, sobre todo los excluidos, para hacer un contrapunto. Si no, vamos a vivir tiempos de exterminador del futuro. Estamos con nuestro tiempo bastante comprometido, entonces voy a darle la palabra primeramente a Marta, luego a Patricia, luego a Denise y a Ari. Muy difícil. voy a hacerlo en dos partes. Una parte tratar de... O sea, parte de la sensación de lo que está pasando en Brasil es lo que nos pasa todo el tiempo en la Argentina. La diferencia es que acá fue un golpe institucional y en la Argentina nos ganaron con elecciones. Entonces, eso hace una diferencia, pero el tema de entender lo que pasa es también entender que perdimos. Y cuando digo perdimos, perdimos el movimiento popular, digamos, no un partido. Y además, perdimos contra una inteligencia siglo XXI que sabe utilizar los medios y las redes y generar imágenes que van aún contra los mínimos derechos. Es decir, ellos son zen, ¿no? Es una ideología zen, todo es diálogo, teóricamente todo es paz, y la violencia está del otro lado. Entonces, frente a esta imagen, en las elecciones presidenciales la ganaron por el 2% y recientemente en las elecciones de medio término por el 40%. Entonces, a partir de esto, tenemos que entender que aunque se recuperó el Consejo Tripartito, el salario mínimo, porque en la Argentina es tripartito, donde se incorporó además por primera vez a la CTA, eso no valió porque los derechos parecen como, cuando se adquieren los derechos parecen naturales y se va por más. Esto por un lado. Por otro lado, contestando, nuestra tasa de sindicalización es muy alta, es entre el 40 y el 42%, pero también eso lleva
a un poder sindical que muchas veces es sindical y no de los trabajadores. Entonces lleva a algunas tensiones complicadas, aunque, como dice la investigación que señalaba Patricia del IPEA y hay muchas otras investigaciones, hay una relación entre los trabajadores que negociaron convenios, sobre todo cuando son centralizados, más que cuando son de empresa, que logran mejores condiciones y mayor beneficios. Hay un tema importante que cambió en la Argentina en el último tiempo, que es que el movimiento obrero organizado empezó a incluir en sus demandas a los trabajadores no registrados y a los movimientos populares y a la economía popular. La CETEP, digamos que es como el organismo de la economía popular más fuerte, en realidad venían pidiendo desde un año y medio atrás, de la finalización del gobierno, una personería sindical. Lo que se logró, digamos, fue una personería social, que en realidad fue un invento, porque cómo darle una personería sindical a un grupo social que no tiene patrones, digamos. Entonces, pero esto es de alguna forma es un cambio que los trabajadores registrados incluyan en sus demandas a los trabajadores no registrados a las economías populares. Yo por eso digo, creo, a ver, yo estuve los 12 años y medio que estuvo tomada, estuve con él, hice todos los esfuerzos y la recuperación de derechos. También sé que en nuestro gobierno el movimiento obrero hacía paros y marchas por el pago del impuesto a las ganancias. Y hoy no se hace un paro por la reforma laboral, digamos, estos son la relación contexto y sindicalismo. No creo, y como lo dije en la charla, que nuestro problema sean los robots, en el sentido de que el robot va a reemplazar al trabajo. Creo que ahí es un tema mucho más difícil. Hay empresas que hay robots, pero esas empresas con robots necesitan también personal más calificado, un poco menos, pero más calificado. Y para terminar, entre la pregunta de Maradona o Messi, en realidad creo que Maradona fue muy bueno, pero es el pasado. Y Messi es el presente y el futuro, y tenemos que pensar hacia ahí. Eso es lo que me parece que tenemos. Gracias. Bueno, se hicieron varios planteos muy pertinentes e instigantes, y podríamos pasar muchas horas acá, entonces hay que controlarse para no entrar en todos los debates, ¿no?, planteados. Voy entonces a comentar solo la pregunta más directa. Y voy a hacer un comentario más general. Sobre el estudio de André, decimos que es de IPEA, pero no es de IPEA, porque es de André, que es un técnico del IPEA, pero no refleja la visión de la institución. Sí, es un texto para discusión, y André viene del movimiento sindical, también asesoró a la CUT en un periodo. Es un estudio que no llega a esa conclusión explícita, pero para quienes tengan la oportunidad de verlo, trae otros elementos que han sido mencionados en la mesa sobre la fusión de sindicatos. Él trata en uno de los capítulos el promedio de tamaño de sindicatos, el número medio de sindicalizados. Somos pulverizados con muchos sindicatos pequeños. Entonces creo que vale la pena tomarlo con cuidado, ese estudio, y al ver esa parte comparativa de la remuneración, la conclusión a la que llegamos es exactamente esa, las categorías que tienen
mayor sindicalización o negocian más, de hecho, elevan su nivel de rendimientos para sus trabajadores, sindicalizados o no, porque hablamos de categorías. Pero no llega a esa conclusión explícita en el estudio, porque es más un texto para la reflexión, sino tiene conclusiones. Y para finalizar, quisiera hacer un comentario bastante general sobre las distintas cosas dichas aquí, también de parte de la mesa. Creo también que la acción, la postura del movimiento es muy importante, pero la narrativa es fundamental. Entonces, al preguntarse por qué no logramos movilizar tan fuertemente como fue en el caso de la reforma previsional, en el caso de la reforma laboral, y porque ella viene revestida de un discurso de modernización, y en segundo lugar, porque realmente perdimos la narrativa de proyecto. Teníamos claramente tres proyectos sobre la mesa de desarrollo del socialismo real, del liberalismo y la socialdemocracia. Y en los últimos, en el periodo de los gobiernos de Lula y Dilma, el hecho de creer, ¿no?, en la socialdemocracia, llevándola al extremo que se resolvería todo de esa manera, perdimos. Y entonces reconstruir una narrativa es importante en el proceso de movilización. Por eso la reflexión que este tipo de espacio nos permite no está dada siempre. No sabemos cuáles son los caminos. Nosotros vamos a necesitar encontrarnos, reunirnos mucho, porque tenemos que madurar esa reflexión y traer a otros a esta reflexión también. Por eso quizá lo que cuando vemos a distintos movimientos y espacios donde están pasando cosas, no es verdad que la sociedad no esté movilizada. Está movilizada muchas veces de formas que nosotros, nuestra generación y anteriores a la nuestra, todavía no comprende. Las nuevas formas de movilización que se están construyendo. Por eso la capacidad de reunir todas esas formas de movilizar es lo que no encontramos todavía. Hay algunos intentos interesantes, Frente Pueblo Sin Miedo, Frente Brasil Popular, que tienen esa concepción, pero nosotros a lo largo de, y hablo más del movimiento sindical, del cual me siento parte, como construcción, quizá en el último periodo nos hayamos encastillado y no nos hemos abierto para oír estas nuevas formas, que no son las que siempre utilizamos. Entonces tendríamos que deshacernos de la arrogancia de nuestro conocimiento, quizá como un primer paso para pasar a ser oídos por esa nueva tanda de trabajadores brasileños. Gracias. Denise. Yo quisiera retomar un punto que creo que quedó incompleto en mi intervención, que es a partir de lo que dijo Marcelo, cómo CEIU se reconstruyó para enfrentar toda la reforma laboral y sindical que hubo allá, porque a partir de las reformas del gobierno Reagan, el tema de la creación de sindicatos se volvió mucho más complicado en los Estados Unidos.
Ellos hablan todo el tiempo, yo hablé solo de la sindicalización, pero ellos hablan mucho de una efectiva inversión en formación política y sindical de las personas que fueron siendo traídas al sindicato por medio de las campañas de sindicalización, sobre todo jóvenes e inmigrantes que forman parte mucho de su categoría de comercio y servicios, para un nuevo proyecto de articulación, organización sindical. Cuando yo digo información política es porque tal vez podremos pensar, ah, bueno, todo el mundo hace formación sindical aquí en Brasil, eso no es novedad. Pero no, yo estoy hablando en inversiones, en campaña de sindicalización, formación política, que gasta e invierte, mejor dicho, más del 50% del presupuesto de la entidad. Es una fuerte inversión planificada y constante en formación político-sindical. Incluso eso ayuda muchísimo en la reconstrucción de un proyecto político de enfrentamiento para todas esas estrategias liberales en esa época o en el caso nuestro neoliberal de Brasil. Esa inversión fuerte también puede ser una inspiración. No que la formación sea algo aparte de la lucha que estamos enfrentando ahora contra el golpe o la retirada de derechos, sino un motivo que nos impulse a traer gente nueva a los espacios sindicales. Y yo creo que ese tema de las luchas de las jóvenes que están en las calles, luchando por el derecho al aborto, al derecho al propio cuerpo, a la autonomía de las mujeres, eso es fundamental. Es fundamental dialogar con esas mujeres que en conjunto con la juventud, que mire los partidos y sindicatos y no tiene deseos de participar. No son solo los sindicatos, hubo una desconstrucción, una destrucción de lo que es hacer política, como si todo fuera mala política, robo, corrupción, intereses particulares, en perjuicio de intereses colectivos, como si eso fuera política. Entonces esa juventud no quiere participar en sindicatos, no quiere participar en partidos, nada de eso. Por eso para nosotros eso es un doble desafío. No es sindical, es de toda la juventud para volver a participar o participar en la vida política del país de una manera en que no se vea aparte en organizaciones, aparte de esas entidades. No necesita entonces ser o estar dentro de esas entidades, sino sumarse a ellas, que las entidades sindicales y los partidos también representen esas luchas. Hablando especialmente de la fundación de la CUT, el tiempo entero en la discusión de la valorización del trabajo, la base de eso es el debate de que lo que estructura la desigualdad en el mercado de trabajo es la clase, género y raza. Entonces, las luchas feministas no están apartadas de este debate de igualdad en el mundo del trabajo, de igualdad de derechos, de combate a la discriminación de género, de raza, con una mirada clasista, pero que se suma a las luchas feministas. Entonces, el desafío es que esos movimientos entiendan que eso es una sumatoria. No es algo malo, algo aparte, corporativo, que tiene como interés mantener una financiación diferenciada para los partidos. Este es el desafío. Es esa contrainformación, porque lo que eso fue vendido en la reforma laboral es que no es solo buena o modernizadora, sino que los sindicatos que estaban contra no querían perder su parte en el impuesto sindical, como dijeron los medios. El movimiento sindical fue perdido. Entonces, todo fue dentro del mismo saco. Por lo tanto, me refiero a unir la retomada de la formación desde el punto de vista político y de la recuperación de esas experiencias en esos países para poder hacer ese enfrentamiento. Y creo que, de hecho, la actual crisis, cuando no tenemos alternativas desde el punto de vista de la financiación sindical o de la libertad de organización, esta puede traer la oportunidad de que las entidades sindicales, como ya no tienen
no están sujetas al poder sindical, ellos tienen una financiación mínima y así ellos están más abiertos a la fusión, a la unificación, para poder tener así sindicatos fuertes, representativos, con base en experiencia, a las experiencias que tenemos en Alemania, en los Estados Unidos, Inglaterra y otros países del mundo para inspirarnos. Entonces, la crisis está imponiendo eso. Nosotros no hemos logrado hacerlo en un momento democrático. No conseguimos elaborar ni implantar un proyecto democrático de relaciones del trabajo. Entonces, parte de este proyecto que desrespeta una organización sindical más respectiva y democrática es lo que no es que no tenga condición de avanzar, sino que precisa hacerlo. Gracias. Muy rápidamente, espero que el libro que ayer se olvidaron y encontraron, cuyo título era Ética, Moral y Orden, no se ha abandonado como experiencia de cada uno y cada una de nosotros que estamos aquí y que luchemos por estos principios que son tan importantes. Nosotros vivimos y estamos aquí en una generación de oro y plata. O el pelo está plateado o ya dorado debido a las modernidades que los institutos de belleza nos permiten. Para responder rápidamente a la industria 4.0, o a la revolución industrial de la cual estamos hablando. Si nosotros no avanzamos en una propuesta de que la producción y las ganancias son las que tendrán que financiar la asistencia a aquellos que se van a quedar sin empleo en el futuro, porque no va a haber empleo para tanta gente, ya que la robotización y todo lo que viene de la modernidad lo va a sustituir. Y nosotros vamos a avanzar en ese principio de que la ganancia es ese tema de los bancos. Los bancos hoy prácticamente no necesitan empleados, pero con una cantidad de impuestos que no pagaban antes. Por eso, eso es insuficiente para poder así justificar lo que ganan hoy y lo poco que tienen sobre temas salariales. Tenemos muchas acciones para hacer en adelante. El día 6 de diciembre, por ejemplo, está prevista la votación en primera ronda de la reforma de la previsión social. Si eso ocurre, nosotros ya dijimos lo siguiente. Brasil va a parar si las cosas empeoran. Todos somos socios en esa llamada de que Brasil tiene que parar el día que se vote la reforma de la previsión, sea el día 5 o 6. En fin, hay una serie de temas. Si tenemos que votar, vamos a parar, pero no basta quedarse con lo que nosotros nos quedamos allá atrás cuando hubo el golpe, porque se quedaron con esa vieja tradición de que los más beneficiados fueron los que están en lo alto de la montaña, pero los que están allí no bajaron porque no los llamamos para defender las políticas públicas que fueron tratadas. Es así la reinvención del movimiento. Nosotros tenemos que ir y hablar con aquellos que no están oyéndonos porque no estamos allá. En ese sentido, tenemos que reinventar y hacer que de hecho ocupemos los espacios que de hecho tenemos en la sociedad. Porque es muy triste, el debate de la comunicación es muy antiguo. ¿Y cuándo vamos a lograr construir una comunicación de hecho que pueda dialogar con todos los trabajadores? Si nosotros tenemos más de 10.000 sindicatos en todo Brasil, el día en que un mecanismo de comunicación no necesite tener 10.000 fotos de sus presidentes que se creen más importantes que el contenido de lo que se puede decir a la clase trabajadora, esa también es una reflexión que tenemos que hacer. Yo no tengo duda, el movimiento del 2013 por los 20 centavos no tenía 20 centavos en el cálculo, sino todo el cálculo que se pagó en el golpe en el año 2016. ¿Quién no notó que no hay movimiento espontáneo? Que las cosas van ocurriendo porque tienen que ocurrir, comenzar a apropiarse un poco de la historia, porque la historia siempre trae ese tipo de intervención, incluso externa en las relaciones internas de los países. Y para concluir, nosotros tenemos que avanzar en la construcción, de hecho, de lo que Patricia nos dijo. La narrativa se tiene que construir y no hay que hacer, no hay una disputa entre verdes y amarillos, hay que hacer una disputa ideológica. Necesitamos a más Paulo Freire en las escuelas que Alexandre Frota. Necesitamos más democracia. El próximo año, democracia significa el regreso de un modelo democrático popular y no intervención militar.
pues hoy, además de la intervención militar, tenemos intervención judicial. No necesitamos un barman, ni a Sergio Moro, y mucho menos necesitamos a Bolsonaro. Tenemos que volver a vivir un ambiente democrático en Brasil, y ya no hay ninguna duda sobre Brasil. Sí es cierto que tenemos que construir un gobierno democrático popular. No pueden ser los 12 años que fue el gobierno del presidente Lula y de la presidenta Dilma, cuando la democracia representativa tenía valor. Nosotros tenemos que avanzar, y si queremos construir algo distinto, la democracia tiene que ser participativa y gobernar con aquellos que están, de hecho, en las calles. Un fuerte aplauso para ustedes y gracias por la invitación. Agradezco inmensamente a Denise, a Ari, a Patricia y a nuestra invitada de Argentina, nuestra querida Marta. Agradecerles a todos porque aquí estuvieron ayer y hoy, incluso hasta las 2:45 del día de hoy. Por lo tanto, con estas palabras, yo concluyo nuestro seminario agradeciéndoles a nuestro equipo que trabajó muchísimo para que ocurriera. Hoy fue un día feliz también para nosotros. Nosotros hicimos hoy la firma formal de un convenio con Castilla-La Mancha para estudios futuros, y por lo tanto, también para nosotros hoy este es un día de celebración. Gracias a todos y a todas, y hasta los próximos. Les pido para que no se olviden de... Para que no esqueçam de devolver los fones y retirar los documentos pessoais. Y para finalizar, nós temos algumas lembranças aqui para os palestrantes em agradecimento.